¿La televisión tiene límites? Yo creo que sí, claro que tiene límites, pero lo bueno es explorar, explorarlos, saber dónde están. ¿Volverías a hacer un Crónicas? No. Los 90 fueron un auténtico revulsivo televisivamente hablando. La puesta en escena de las cadenas privadas dio rienda suelta a contenido mucho más radical y atrevido, y entre aquellas propuestas tan novedosas se encontraba Crónicas Marcianas. El espacio, presentado y dirigido por Javier Sardá, revolucionó la televisión hace más de 20 años y rompió moldes tanto por su horario como por el tipo de personajes que participaban en él. Fue la joya de Mediaset y supuso una revolución en los formatos que había hasta entonces. Bautizado con el célebre libro de Raymond Bradbury, este programa simulaba situarse en el planeta rojo para analizar de manera irónica y desinhibida la vida en la Tierra. Este programa se convirtió rápidamente en el líder de la audiencia noctámbula, resultando imbatible durante todas sus temporadas, sin que espacios de la competencia como La sonrisa del pelícano de Pepe Navarro, La central de Jesús Vázquez, Maldita la hora de Máximo Pradera o Abierto hasta el amanecer de Jordi González le hicieran sombra. Es el programa de medianoche más longevo y más visto de la historia de la televisión española, y obtuvo multitud de premios, aunque, a pesar de todo, es considerado por muchos como uno de los máximos exponentes de la llamada telebasura en España. Entonces, ¿era realmente telebasura? ¿Cómo se gestó este programa? ¿Por qué se canceló? Quería borrar de mi vida y de mi currículum y de mi firma, mis años en Crónicas. Daría cualquier cantidad de dinero por borrarlo. Para mí fue la colaboración más humillante y más. Éramos como cerdos metidos en el corral, ¿no? No había ahí ningún. Era todo insultar y a ver quién insultaba más y quién era más zafio y quién era más cruel y quién era más. Jamás volvería a hacer un programa como este. Entre los formatos que existen en el mundo de la televisión, muchos se ajustan al tipo de horario en el que transitan. Este marca las características y la identidad del espacio. Uno de esos programas es el Late Night, que incluso toma su nombre de la franja en la que vive. Este formato, de amplio recorrido en la televisión mundial, también vivió una época dorada en la parrilla nacional, pero desde hace un tiempo parece haber perdido su hueco. Un late night no es otra cosa que un programa que comienza después del prime time, lo que se conoce como la oferta televisiva estrella del día, que se programa después de cenar, cuando, en teoría, las familias y por ende los espectadores se reúnen en torno al sofá para descansar tras un largo día. Suelen comenzar sobre las 12 o 12 y media de la noche y se prolongan hasta la madrugada. Curiosamente, en el late night podemos detectar muchas características comunes en el clásico magazine matinal o vespertino. Son esos programas de varias horas de duración, que ofrecen entretenimiento para toda la familia tocando una amplia variedad de temas que van de lo lúdico a lo divulgativo. Pero, en su traslación a la noche, este magazine se viste de lentejuela, se pone su perfume y ofrece unos contenidos más volcados en el humor, en la frivolidad y en uno de los conceptos más altos de la televisión, la diversión. Lo cierto es que el término late night es un invento de la televisión norteamericana, en la que estos espacios son las estrellas nocturnas. La sucesión de buenos presentadores en programas que se han visto durante décadas funciona como una correa de engranaje perfecto que basa el éxito de su programación en la personalidad de quien conduzca el espacio del que hablamos. Desde Johnny Carson y los 30 años que pasó al frente de Tonight Show hasta el mítico David Letterman, pasando por Conan O'Brien, Steve Allen o Jimmy Fallon, los nombres del late night americano están unidos a grandes personalidades de la comedia, del humor, del entretenimiento y de la historia de la televisión. En cambio, este formato llegó a nuestro país de la mano de otra revolución televisiva que cambiaría nuestras vidas para siempre. Desde ese momento, la proliferación de la oferta provocó que esta tuviera que luchar para hacerse más atractiva y llamativa para el público, y el espejo que suponía el exitoso modelo norteamericano fue un instrumento muy importante. El primer late night que tuvimos en España fue El Espacio, La Noche se Mueve, un programa de Telemadrid emitido entre el 92 y el 93 y que estaba presentado por el Gran Wyoming.
Aunque el espacio que de verdad se convirtió en un éxito absoluto y un fenómeno mediático fue Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro. Este programa pudimos verlo en Telecinco entre 1995 y 1997. Pepe Navarro fue el conductor y alma mater de un programa que usó a colaboradores que saltarían a la fama, como un por entonces desconocido Florentino Fernández, y que supo combinar el humor y la variedad de las diferentes secciones con temáticas para mayores de 18 años que marcaron una revolución en la televisión en directo vista hasta entonces. También se vinculó este tipo de espacios con cierta crónica negra sobre sucesos o crímenes. Esta tendencia y su tratamiento marcó el camino para muchos de los late nights que vinieron después. Con la guerra de las privadas en auge, Pepe Navarro es fichado por la competencia y se muda a Antena 3 para dirigir y presentar La Sonrisa del Pelícano. Navarro había llegado a San Sebastián de los Reyes con un contrato multimillonario y la firme promesa de que nada sería censurado. Ante esta tesitura, Telecinco comienza a armar un late night para cubrir el hueco de Pepe Navarro y además para hacerle la competencia. En el 97, Mikel Lejarza, director de programas de Telecinco por entonces, se puso en contacto con Tony Cruz y Josep María Mainat, productores y dueños de Yes Music, para que pusieran en marcha el late night que debía plantarle cara a La Sonrisa del Pelícano. Lejarza insistía en que debían distinguirse de su competidor, no podían hacer lo mismo, no quería que se sintiese una copia. A Mainat y Tony Cruz les vino a la cabeza un programa, La Ventana, pero era de radio, en la SER. Estaba dirigido y presentado por Miquel José, Jordi Roca y Javier Sardá. El encargo era muy abierto y cabía todo tipo de contenidos. Querían trasladar ese espíritu de La Ventana a la televisión, y esta tenía una parte periodística, otra de debates y una más experimental. En las primeras negociaciones de Yes Music con Javier Sardá, este se negó. Tardaron hasta 10 días en convencerlo. Crónicas empezó a emitirse el 8 de septiembre de 1997 y arrancó con los mimbres de La Ventana. Debates, una tertulia política con mujeres, una tertulia de actualidad con niños, entrevistas a famosos. Y con una respuesta de la audiencia buena, aunque no mejor que la de su oponente. El equipo inicial lo compusieron Manel Fuentes, Galindo, Mariano Mariano y Javier Sardá. Un par de meses después se incorporaron Xavier Del Tey como reportero y Toni Clapés. Al poco también llegarían Paz Padilla, Coto Matamoros, Boris Izaguirre, Carlos Latre, entre otros. Desde sus inicios, su misión fue provocar y sorprender todos los días. Muchos pensaban que no aguantaría más de 2 semanas ante el transatlántico de Pepe Navarro. Pero, ante todo pronóstico, el 1 de diciembre de 1997, Antena 3 suprimió La Sonrisa del Pelícano de la noche a la mañana. El programa de aquel día estaba planificado principalmente sobre 2 temas. Por un lado, la entrevista al expresidente del Banco Banesto, Mario Conde, cuyo primer juicio se celebraba por aquellas fechas. Y por otro, el análisis del vídeo sexual del director del Mundo, Pedro J. Ramírez, con Exuperancia Rapú. Pepe Navarro pretendía sentar en el plató al abogado Rodríguez Menéndez, acusado de difundir el vídeo sin aparente éxito. En el tema del vídeo de Pedro J., yo soy un mero, y digo un mero por no decir otra cosa, instrumento, porque la verdadera historia nadie la ha querido contar. Además, planificaba hacer una recreación del vídeo. Pepe Navarro, en una entrevista en la cadena SER más tarde, culpó expresamente a Pedro J. Ramírez de haber sido el responsable de la supresión del programa. Por su parte, Pedro J. en su libro El Desquite reconoció su oposición a que se hiciera aquel programa, y el propio día de la emisión le llamó Juan Villalonga, el presidente de Telefónica, empresa propietaria de Antena 3 TV, para notificarle que se había cargado el programa de Pepe Navarro. A partir de esa noche y hasta la irrupción nacional de Buenafuente en 2005, Crónicas Marcianas cabalgaría en solitario en la medianoche, machacando a sus competidores y consiguiendo cuotas de pantalla del 40%, hoy impensables más allá de una final de Champions. El programa fue evolucionando con el paso del tiempo, convirtiéndose en un espacio completamente distinto al que se presentó a la audiencia en un primer momento. Hubo un Crónicas experimental, uno más salvaje, otro que se adentró en el corazón y otro que prestaba mucha atención a los realities. En un principio, Crónicas Marcianas aportaba mucho menos sensacionalismo y un humor más blando, con humoristas, fieras salvajes, vídeos de traspiés, caídas y Martí Galindo, que realizaba las tareas de copresentador junto a Sardá. Se entrevistaba entonces a personajes como Cindy Crawford, Marta Sánchez, David Copperfield, Enrique Iglesias y Ricky Martin. Pero un momento, pon pausa. ¿Quién era Galindo y de dónde salió? Muy bien, vayamos por partes. Martí Galindo y Girol nació en Barcelona el 21 de mayo de 1937. Tuvo un parto prematuro, pesando al nacer solo 1 kilo y 700 gramos.
En aquel tiempo no había incubadoras, así que tuvieron que servirse de una caja sobre la que depositaron al bebé y al que aplicaron bolsas de agua caliente. Sus padres, su abuelo y su tío se dedicaban al teatro. A los 7 años de edad le diagnosticaron atrofiamiento de las glándulas tiroideas, midiendo apenas 1 metro. No se tienen demasiadas noticias sobre sus estudios en la juventud. Eso sí, amaba el teatro, formando parte de algunos cuadros de aficionados en la cooperativa del Altar del barrio de Gracia. Precisamente, ser de estatura reducida llevaba a muchos, al menos tiempo atrás, a enrolarse en compañías de espectáculos cómico-taurinos. El señor Galindo prefirió el teatro y debutó como actor profesional en octubre de 1963 en el escenario del Calderón barcelonés, en la compañía de un maestro del verso, Alejandro Ulloa, con la obra de Luigi Pirandello, El hombre, la bestia y la virtud. Continuó actuando en la Sala Villarroel, de gran prestigio en la capital catalana. Cuando no lo contrataban como actor, oficiaba de regidor. Fue a finales de la década de los 70, en los siguientes cuando le irían mejor las cosas, apareciendo en diferentes espacios televisivos, tanto en catalán como en castellano. En aquellos viejos estudios de Miramar, el señor Galindo compareció en varios programas protagonizados por Rosa María Sardá, en uno de los cuales ella interpretaba el papel de su madre. En Planeta Imaginario, de Televisión Española, era Morgan, un vampiro que se alimentaba comiendo libros. ¡Pero Morgan! Fue también fantasma ocasional en otro espacio. Y así, Galindo iba ganándose buenamente la vida, porque estaba considerado un buen actor. Actuó en una serie de cuentos televisados, y en un montón de sketches, donde sobre todo destacaba por su comicidad. Tras una buena carrera en el teatro, el éxito le llegó a los 60 años con Sardá, que le reclutó para Crónicas Marcianas. Su locuacidad le llevó a copresentar el programa y ser sin duda alguna uno de sus referentes. Boris Izaguirre pasó a ocuparse del análisis de la actualidad del corazón, además de realizar números de transformismo y striptease. El día que Boris se bajó los pantalones por primera vez fue con Concha Velasco. Ella estaba presentando una obra de teatro que Boris había visto y sabía que había un desnudo, así que hizo su particular homenaje. En la primera etapa, nuevos humoristas y personajes públicos se irían sucediendo, como Cristina Almeida, el padre Apeles, Isabel García Marcos, Loles León, Javier Nart, Enrique del Pozo, Ramoncín, Ivonne Reyes, etc. Con la explosión de Tómbola, Crónicas adaptó su contenido y lo viró hacia un contexto mucho más rosa. El programa fue mutando y nuevos rostros entraron en Crónicas Marcianas. Con Javier Cárdenas se abrió la puerta a una enorme cantidad de personajes que pasaron a la cultura colectiva. Tenían la necesidad de crear personajes nuevos, personajes que aunque ya existían, ellos los convertirían en televisivos. Esta gente, conocidos como los frikis, fueron la parte más polémica de Crónicas Marcianas. Leonardo Dantés, El Pocí, Paco Porras, Tamara, Margarita Seisdedos, todos llegaron al programa del mismo modo, se les grababa en su ciudad, gratis, y si funcionaba, se les contrataba esporádicamente para acudir al plató. Lo cierto es que Dantés no participó en FBI, Frikis buscan incordiar, una película de elaboración infame, facturada en 2 meses que marcó el cenit del fenómeno friki y que llegó a colarse entre las películas más vistas de la cartelera española. Cárdenas, que ejercía como presentador, director, guionista y productor de la cinta, llevó a tal punto la ridiculización de estos personajes que uno de los actores, Paco Porras, llegó a demandarle por abusos. En concreto, fue por atarle una lancha motora y ser arrastrado mar adentro. Anoche se ha producido un acontecimiento televisivo de los que se repiten pocas veces. 7 de cada 10 españoles que estaban viendo la televisión vieron el último programa de Gran Hermano. Como los gustos son opinables, nosotros solo vamos a darles datos incuestionables. Gran Hermano ha sido un programa que ha roto los moldes de la televisión. Más de 30 millones de personas lo han visto alguna vez. Es ya el fenómeno más importante que se produce en este medio de comunicación desde que existen varias televisiones en competencia. 20 millones de pesetas y un futuro por delante como ganador de Gran Hermano. Pero gran aventura que ha tenido pendientes a tantos de ustedes que en este momento estarán en sus casas. Este era ayer el recibimiento del último finalista en los estudios de Telecinco. Así concluye la primera entrega de un formato que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la televisión en España.
La llegada del año 2000 trajo consigo Gran Hermano, irrumpiendo en la vida de los españoles, y Crónicas Marcianas fue también un ejemplo de ello. Desde que el reality comenzó, el espacio de Javier Sardá fue dando cabida también a todos los habitantes que salían de la casa. En esta nueva etapa, los colaboradores eran bien distintos. Esta profunda transformación estaba marcada por sus propios contenidos, sus propias referencias y sus propios personajes. Nombres como Ismael, el Yoyas o Jorge Berrocal ocuparon paulatinamente el espacio de Galindo, Mariano Mariano, Xavier del Tey o Coto Matamoros. Poco a poco, el programa se fue convirtiendo en un espectáculo de personas gritando, con Boris todavía en paños menores, provocando que muchos empezaran a considerar el programa como telebasura. Sin embargo, los audímetros daban cada vez datos más positivos. El semanal TV publicó un reportaje sobre esta nueva forma de hacer televisión en cuya portada aparecía Sardá y compañía saliendo de cubos de basura. Un acto que provocó la ira del presentador, que dedicó nada menos que la primera media hora de uno de sus programas a criticar a la publicación. De todas formas, les veías gritarse y decirse de todo en directo, y a las 2 horas estaban tomándose copas en Luz de Gas, conocida discoteca de Barcelona. De aquellas noches surgieron decenas de leyendas urbanas relacionadas con el sexo y las drogas. Algunas de ellas han sido confirmadas por sus protagonistas, como la historia de que Coto Matamoros sufrió un infarto en el plató tras consumir 5 gramos de cocaína en una hora. Mientras que otras solo, en cualquier caso, pertenecen al ámbito privado. Pero Crónicas Marcianas no solo fue un espacio de entretenimiento. Cuando la situación lo requería, Javier Sardá decidía darle un giro al contenido para informar en situaciones especiales. Su pulsión periodística le llevó a hacer de Crónicas Marcianas un especial informativo tras los atentados del 11M en Madrid. El espacio se convirtió en un formato en el que todo podía pasar. Aunque desde el mismo afirmaban que no había nada preparado, muchas veces la audiencia llegó a pensar que ciertas sorpresas se orquestaban desde dirección. Crónica sería inviable en la televisión actual, inclusive manteniendo su emisión en la atrevida Telecinco. Una de las claves del éxito del extinto programa de Sardá era, precisamente, el atrevimiento de la escaleta, de los personajes y del libre lenguaje en un programa en riguroso directo. Todo valía delante de los objetivos de aquellas cámaras de una televisión privada que ya resultaba estrambótica, pero que era líder con el citado programa en su franja de emisión, la bautizada Hora Golfa. Los colaboradores proferían sus intervenciones sin censura. Al presentador le temblaba poco el pulso para expulsar, incluso para insultar y reprender a sus invitados con palabras malsonantes. Las conexiones telefónicas eran oro puro por su libertinaje, y las escenas violentas, sexuales y de unos cuantos rombos eran el plato estrella de la escaleta que, hoy en día, llevarían a la ruina a más de un show televisivo. Esta búsqueda de lo extremo, en cuanto a temas y a participantes, le pasó factura. Pues parte de la audiencia acabó perdiendo el interés. Crónicas Marcianas poco a poco fue agotándose, pero hubo 3 hechos que marcaron definitivamente el final del Late Night. El primero fue la muerte de Joan Ramon Mainat, uno de los creadores del programa junto con Javier Sardá. Era el que aportaba todas las ideas al espacio. A esto se le sumaba el cansancio del presentador por las exigencias del formato. Además, en Antena 3 la llegada del Late Night a Andreu Buenafuente supuso que acordaran que el final de Crónicas Marcianas fuera inminente. El 26 de enero de 2005, apenas 20 días después del estreno de Buenafuente en Antena 3, por primera vez un late night de la cadena batió en espectadores a Crónicas Marcianas. A finales de esa temporada, después de 8 en antena, Crónicas Marcianas dejó de retransmitirse desde Marte. Los motivos del final no tienen que ver con la audiencia, ya que Crónicas lideró incluso durante su última temporada. Javier Sardá, en Tu casa o en la mía, de Bertín Osborne, explicaban lo siguiente. Y yo siempre me he quedado con la duda, ¿por qué se acabó el programa? Se acabó el programa porque yo decido que se acaba el programa. Es decir, esto es una gran duda en la vida. No estamos educados para esto. No estamos educados para que un restaurante que está funcionando a tope lo cierres. Es decir, gente de la cadena, Paolo Basile, con muy buen criterio, a pesar de que seguimos siendo amigos, decía, pero hombre, me pasa una cosa que no tiene mucho precedente, porque a veces en Italia hay gente que quiere seguir trabajando y le tenemos que decir, pare, pare, y a ti te queda mucho margen y ya está. Yo creo que para explicarlo, yo creo que hay que tener en cuenta un poco cuestiones así de la personalidad del individuo, de este tío Sardá. No es mal tío, pero cuando vislumbra que tiene ganas de largarse y de ser algo más feliz, se tira. Si soy la primera que no se acerca, ¿cómo se van a acercar a mí si soy la primera que no sonríe, no? ¿Tú pistas de todo eso sola? Después de muchos años y poco a poco. O con la ayuda de algún psicólogo, algún coaching, algún... ¿Todo eso tú sola?
después de estar muchos años pasándolo mal, al final... Pero da igual, es decir, tan jovencita, que tengas esa capacidad, no me imaginas cómo te admiro. Gracias, pero simplemente eso es realmente maravillosa, ¿no? Claro, ¿cuánta gente haría eso? Diciendo, o sea, es igual eso que cuando yo, igual es con las mías. Esa capacidad de reflexión, de verdad, es... ¿Y tú tienes parálisis cerebral? Joder, que la quisiera. Alfonso Arús siempre ha llamado la atención por contar con un equipo de trabajo muy familiar. Esto se debe a que 3 de sus 4 hijos forman parte del programa que lleva presentando en La Sexta cada mañana. De nombre Aruseros y que anteriormente se llamaba Arusitis y que también militó durante 16 temporadas en 8TV. Parece que toda la familia comparte su pasión por la televisión. Es por esto por lo que Arús trabaja junto a su mujer y con la mayoría de sus hijos, Tatiana, Ingrid y Artur. Por un lado, Ingrid, la mayor de sus hermanos, se decantó por mantenerse detrás de los focos y ejerce como jefa de producción del programa. Es por esto por lo que Tatiana es la hija que más destaca en el programa, ya que se encarga de la sección de internet, aunque, antes de presentarse a la audiencia, fue actriz de doblaje. También cuenta con la ayuda de Arthur, quien demuestra toda su pasión por la información en la sección de deportes. Nosotros fuimos la primera pareja en trabajar juntos y ahora nos han copiado Ferreras y Pastor, los de Cuarto Milenio, contaba Alfonso Arús. Pues vamos a innovar otra vez y vamos a meter a toda la familia, y ya estamos mirando para que trabaje también el nieto, señalaba el presentador entre risas en la presentación de Arusity Prime. Pero no es la primera vez que Arús sirve como trampolín televisivo a un familiar. El presentador del espacio de La Sexta le dio la oportunidad a un joven Javier Cárdenas, hermano de su mujer Angie Cárdenas, con la que mantiene una relación desde hace 30 años. Angie es otro rostro popular de la televisión catalana desde hace más de una década y con la que Arús ha vivido altibajos bastante intensos, pero eso es harina de otro costal. Alfonso hizo que Javier Cárdenas formara parte del equipo de Arús con Leche, programa de radio que conducía y que tuvo tal éxito que fue galardonado. Entonces, ¿cómo Javier Cárdenas se hizo famoso? ¿Cuál es su carrera en los medios de comunicación? ¿Cuáles han sido sus meteduras de pata? ¿Comparte podio entre los presentadores más odiados de nuestro país? Cantante, escritor, productor, guionista, director, presentador, locutor, Javier Cárdenas es el ejemplo perfecto de hombre del Renacimiento. Lástima que estemos hablando de Renacimiento en clave de las ondas y emisoras tempraneras más castizas y nerviosas de la radio española. Nacido en Barcelona en 1970, aprendió a moverse en el medio bajo el manto protector de su cuñado. Cuando tenía 9 años, comenzó a trabajar en el medio radial, en el programa Peques Únic, de Radio Juventud. Más tarde, a los 16, empieza a retransmitir partidos de fútbol en Antena 3 Radio, colaborando en el espacio Arús con Leche, dirigido por su cuñado. Arús con Leche, además de darle cierto caché, le permitió dar a conocer a personajes excéntricos que se han convertido en llamativos iconos mediáticos. Esto se debe a que, en el mencionado programa, entrevistó por primera vez a personajes como Carlos Jesús, el profesor Tristan Bracker o Carmen de Mairena. Y mucha atención, hoy, por gentileza de Dani, las nuevas revelaciones del otro Micael. Acabamos de entrar en el 93 y mucha gente se pregunta qué es lo que va a pasar en este año. Para hacer la predicción, nadie mejor que Micael, el hijo de Dios. Momento, Antonio. Díselo tú, Loli, díselo tú. A ver qué es lo que quiere esto, hermano. Por otro lado, en el mundo televisivo se inicia acompañado de su cuñado, como no podía ser de otra manera, en el programa Forza Barça, que se transmitía en 1989 en TV3. 1992 fue un año importante para nuestro país. La Expo, los Juegos Olímpicos estaban bien, pero nadie podía imaginar lo que Antena 3 estaba a punto de estrenar. Al ataque. El programa paródico, dirigido por Alfonso Arús, hizo historia en la televisión nacional después de conquistar la televisión catalana en una maniobra que Buenafuente repetiría unos años más tarde. En el espacio se incluían gags, vídeos domésticos, parodias o imitaciones en formato muy parecido a Forza Barça, uno de los hits en la televisión local.
El estilo del programa quedó marcado por sus responsables. Aquello era cutre y se caracterizaba por una producción extremadamente barata, con personajes caracterizados con inolvidables caretas de látex y cromas de baratillo. El niño del mechero y el otro butragueño, los primeros personajes frikis de culto de la televisión nacional, salieron de ahí, personajes que nos provocaban unas carcajadas difíciles de soportar en nuestra adolescencia. Conmigo flipaban. ¿Sí? Sí. ¿La gente te conoce ya o no? Sí, bueno, voy por la calle, mira al chico del huevo. Voy por la calle y así todos me lo estaban diciendo. ¿Y ella sigue siendo la mierda de la Sole? Sí, todavía. En aquel momento no te hizo ninguna gracia, ¿eh? En aquel momento no te hizo ninguna gracia, que te tirara el huevo. No, claro que no. Pero cuando salí por la tele así, sí. Sole, ¿tú por qué tiraste el huevo? Porque quise tirárselo. Yo cogí un huevo y se lo tiré. ¿Y la chaqueta todavía la tienes? La chaqueta la tiré. ¿La tiraste? Cesario, yo sé si tú quieres o no, pero ya que ya te tiró un huevo, yo te dejo este huevo para que tú, si quieres, se lo tires a ella. ¡No! graba. Graba, agarra el huevo. No hay derecho a esto. Mira, esto no hay derecho con lo que han hecho conmigo. Lo que han hecho conmigo. ¡Sole! ¡Que te caiga! ¡Límpiamelo, Sole! Crónicas marcianas. La hora de Cárdenas. Crónicas marcianas, mi. Crónicas marcianas, ma. Me mola. Cada día, mi. Esta experiencia sirve a Cárdenas para ser el foco de referencia en un programa como Sal y Pimienta y No Estamos Locos entre los años 1994 y 1997, edad de oro de las cadenas autonómicas. Otro hito en su carrera fue presentar Vídeos de Primera en 1997. Tras unos cuantos programas de radio y petarlo en Telemadrid con Gente con Chispa, sustituyendo a Jesús Vázquez, aterrizó en Marte. En 2002, cuando el programa de Javier Sardá estaba más que asentado y lideraba la noche nacional como nunca nadie más supo hacer, el zorro de Cárdenas se incorporó junto a su flota de hombres fenómeno de los que reírse con nocturnidad y alevosía. Repescando entre viejas leyendas descubiertas en su periplo en la competencia y algo terriblemente elogiable si tenemos en cuenta que no existía internet, Cárdenas recuperó la sección favorita de España. Hoy nos encontramos con un hombre que no necesita presentación, un hombre que se ha convertido en una gran estrella. De estrellas nada, ¿eh? Usted es la estrella, es usted, digo. No, ya lo sé que me dice de estrella, pero este estrellato, a mí me ha causado muchos problemas. Bueno, pero oiga, usted se lo pasó muy bien haciendo la película y haciendo el disco. Pasarlo muy bien. Las consecuencias. Por la calle incluso hubo un periodista que lo traigo encima. Aquí. No te pongas nervioso, tranquilo. No. Mira, tranquilo, afloje. Mire, ¿qué dices? Resucitando a mitos como Carlos Jesús, pero descubriendo a colosos eternos como Carmen de Mairena o Pocí, Cárdenas seguía exprimiendo el limón de la tara divertida. Un premio Ondas, dos de la Academia de la Televisión y 6 TP de Oro demuestran que el esfuerzo que suponía mantenerse despierto teniendo clase al día siguiente merecía la pena. Pero Crónicas Marcianas llegó a su fin en pleno verano de 2005. Como todo apuntaba al fin de una era, la estrella en la sombra supo moverse rápido y sobre seguro con sus dos siguientes movimientos. Rodar una película y grabar un... FBI, Frikis Buscan Incordiar y que ya comentamos en el vídeo de Crónicas Marcianas, era el engañoso título de su primer y hasta ahora único largometraje. Un viaje a los infiernos del peor Manuel Summers de cámara oculta con una diferencia de peso. Mientras Summers se reía de y con la gente de la calle, Cárdenas aprovecha la ocasión para colocar al borde de la muerte a personajes caídos en desgracia. Lo que hace gracia hasta cierto punto. Os lo digo yo, que la vi en el cine y estaba solo en la sala. Estamos viendo imágenes también de FBI, de Frikis Buscan Incordiar. Parece extraño, hoy en el cine cuesta muchísimo dar un pelotazo de taquilla, parece extraño que después de la aceptación de la película no haya surgido la posibilidad de la segunda parte. Sí que surgió. ¿Eso es decisión tuya o es decisión de la productora? No, yo quise poner punto y final de la película. Punto final. Y ya está.
yo llegué a un punto de que yo entendía que ya se había acabado. Aquello se había acabado. Y de hecho, yo quise grabarlo un año antes también en televisión, lo único que por un acuerdo que tenía firmado y que no me dejaron rescindir, yo tuve que seguir haciendo más entrevistas. Pero sí, en mi línea, sabes, cuando me canso, pues hago 10 minutos y digo, ya está. ¿Y cuántas denuncias recibiste? Y ¿por parte de quién? Por parte de todos los frikis que trabajaban en la tele. Ni una por una razón muy sencilla. Porque se había comentado que vamos. Ni una porque a ellos les interesaba más que a nadie. Hombre. Más que a nadie, aquello. Hasta que no han sacado partido de esto. Lógicamente. Pero sí que es verdad que... También queda más o menos claro de dónde podría venir la otra ambición de Cárdenas. Estar mazao. De ser un tirillas, alguna colleja se habría llevado de gente pasada de vueltas y dar enfadada como el mismísimo Arlequín. En lo referente a su disco, no es broma, parece mentira que en su momento pasara desapercibido, pero existió. Siéntelo se editó en 2004 y en él se incluían 9 canciones cantadas por el inconmensurable Javier Cárdenas. La portada del disco ofrece el rostro de Javier Cárdenas en todo su esplendor, para gozo de sus fans y desesperación de sus detractores. O le amas o le odias. En realidad tenía que haber sucedido. Un cuñado que no presuma de lo bien que canta o que no baile en las bodas no es un cuñado. ¿Y cuál es el estilo musical de este disco? Pues se definiría como una electrónica low cost, con letras absolutamente inanes y aspiraciones discotequeras. Cierto es que en sus versos existe una tendencia a rimar con infinitivos y que hará rechinar los dientes a más de uno. Hay ratos que Siéntelo suena un poco a lo OBK, o Mónica Naranjo, y otras que deriva en un pop un poco extraño. Como en tantas otras facetas de su vida, Javier Cárdenas es ecléctico musicalmente. Lo que le viene bien se lo apropia y ya está. La verdad es que no da la impresión de que el disco se vendiera demasiado. Javier Cárdenas lo publicó el mismo año que rodó FBI. Sea como fuere, ahí está Siéntelo. Forma parte de la historia del pop español y habría que recuperarlo. Para vuestra información está en Spotify y podéis escucharlo, si os atrevéis. Actualmente, Javier Cárdenas suele pasar bastante tiempo en los tabloides, pero siempre por razones más o menos equivocadas. Es el director de Levántate y Cárdenas, un programa que lo peta desde hace años en Europa FM. Durante los últimos 6 años, Levántate y Cárdenas ha sido el programa radial con más aumento de oyentes, algo que tampoco sorprende en un país donde Pablo Motto bate récords de audiencia con un programa que, guste más o menos, funciona como un tiro. Eso sí, las últimas polémicas han bajado por primera vez el número de oyentes del programa. Los escándalos de Javier Cárdenas. Los hechos se remontan a octubre de 2002, cuando el colaborador del espacio televisivo Javier Cárdenas realizó una serie de reportajes en Tenerife. En uno de ellos conoció a Joaquín Cristo Hernández, que trabajaba en una emisora de radio local, y le entrevistó. Según cuentan, le hizo quedar en ridículo, le hacía mirar a la cámara cuando el objetivo estaba detrás, le preguntaba sobre el tipo de mujeres que le gustaban, hasta el punto que tras la misión la gente por la calle se reía de él, lo que provocó una depresión, indicó el abogado de la familia. La familia tinerfeña de Joaquín demandó al presentador de Crónicas Marcianas, Javier Sardá, y al colaborador del espacio, Javier Cárdenas, por la vejación que sufrió un disminuido psíquico. Los demandantes pidieron una indemnización de 300.000 euros por la depresión que sufrió el joven. La familia no había autorizado la emisión de la entrevista, que se realizó sin su consentimiento. Finalmente, el juzgado de instrucción número 4 de Arona, Tenerife, condenó a Javier Sardá, Javier Cárdenas y a la empresa Gestevisión Telecinco S.A. a pagar 15.000 euros al chico discapacitado por un delito de intromisión ilegítima en su honor. En junio de 2009, Antena 3 ficha a Javier Cárdenas para copresentar el programa de tarde tal cual lo contamos junto a Cristina Lasvignes.
Al tercer día abandonó el programa a la mitad, renunciando al contrato millonario que firmó, ya que no aceptaba tratar temas relacionados con el mundo del corazón. Lo de Teatres fue algo muy raro, y fue que me llama en su momento para que copresente un programa que no iba bien. Yo pongo mis condiciones, me las aceptan todas, al primer día ya las incumplen, voy a hablar con la directora de programas, me asegura que eso no se vuelve a repetir, para no ser muy pesado, porque digo, que no, siempre luego te colocan etiquetas de que si eres problemático. De broncas. No, o sea, yo había dicho lo que no haría, entonces el segundo día me lo vuelven a incumplir. Y yo vuelvo a ir a la directora, y ella habla con la directora de programas, el director de la productora, y les dice que no ha quedado claro de lo que yo dije que no haría nunca, que es hablar de corazón, de la forma que ellos querían. Mm. Es en plan dramático, porque yo en mi programa puedo hablar de corazón, pero como hacéis aquí, de descojonaros, y es para lo que vale el corazón, para reírte y pasar un buen rato y ya está. Pero no darle importancia a si Belén Esteban o si Ana Obregón ha sido el dentista. Es que me da lo mismo, vamos. Sí, eso te... En 2016, en su emisión de Levántate y Cárdenas, Javier Cárdenas hizo público un conflicto que llevaba en marcha desde hacía varias semanas con una tuitera. Al parecer, una mujer se puso en contacto con Cárdenas para contratar una campaña de publicidad. Se hizo pasar por un gerente de una empresa y terminó pidiéndole al locutor su dirección personal, en teoría para mandarle regalos. Según la versión del locutor, la tuitera comenzó a publicar audios manipulados del programa en su cuenta de Twitter, después de ver que el locutor no satisfacía sus demandas. La versión de la oyente era bien distinta. Según ella, la polémica empezó cuando criticó a Cárdenas por unos comentarios en su programa en los que defendía a un profesor que censuraba los escotes de sus alumnas. Desde ahí denunciaba una campaña de amenazas del presentador contra quienes le criticaron por esos comentarios. Es que a mí, si me permitís, yo creo que aquí hay dos cosas. Y es que yo creo que él lo hace mal por decir eso en clase, y además porque se le escapa y luego quiere decir, no, es que venía con mucho escote y yo quise decirle que... No, esto tú coges a la alumna cuando entra y le dices, mira, qué momento, a mi clase es la última vez que vienes así, la última. Curiosamente, el programa de la discordia, el del 22 de marzo de 2016, desapareció de la web de Europa FM. Cárdenas la llamó acosadora, reveló los datos de la empresa donde trabajaba y lo repitió varias veces, y el cargo que ocupa la mujer, además de sus nombres y sus apellidos. El presentador fue trending topic durante aquel día, donde recibió fuertes críticas por el incidente. Así que hoy te quiero decir que yo sorteo mi segunda residencia. Yo puedo vivir sin ella, pero Mara no puede vivir sin ayuda. Por tanto, hemos creado una web, una casa, una vida. Te vas a encontrar toda la información. Y donde verás que por 10 euros puedes ganar una casa, una plaza de parking, rodeada de viñedos. Como te decía, yo puedo vivir sin esa casa, pero Mara no puede vivir sin ayuda. Hoy es ella, mañana puede ser nuestros hijos, sobrinos, nietos. Así que ayudemos a Mara, entra en Una Casa, Una Vida. A finales de 2016, Javier Cárdenas organizó una rifa benéfica en la que el premio era una casa para donar 123.000 euros al padre de Mara, una niña con una enfermedad rara. Cárdenas emitió papeletas por 1 millón de euros porque el premio está valorado en 200.000 euros y Hacienda pone el límite 5 veces en el valor del premio que se quiere sortear. Se vendieron 540.000 euros en boletos, de los cuales la empresa organizadora, propiedad al 50% del presentador, declaró 157.000 euros de beneficio en el año de la rifa, después de los gastos y la donación. Las rifas benéficas solo pagan un 7% de impuestos frente al 20% del resto. La estrategia era perfectamente legal, se ajustaba a la regulación del juego en España y es la que usan algunas empresas para hacer negocio en el inmobiliario. Aunque él lo negaba y prefería no dar explicaciones aludiendo que la prensa solo quiere hacer daño en lugar de buscar lo bonito de la historia. Los documentos recopilados por periódicos como el Diario.es mostraban que la empresa participaba al 50% con el presentador que se lucró con esta rifa benéfica y que además fue promocionada en la televisión pública. Lo cierto es que la casa rodeada de viñedos que rifó Cárdenas era en realidad un bajo con ocupas, inundaciones y deudas. El piso tenía impagos con la comunidad, el garaje estaba inundado y sin luz, no había trastero y las zonas comunes habían estado ocupadas. La ganadora lo acabó vendiendo por 47.000 euros, la cuarta parte de su supuesto valor, según las bases. Ese mismo año, el 2016, también arrancaría la vuelta a los platós televisivos de Javier Cárdenas.
Hora Punta, programa que se mantuvo en antena hasta 2018 y que ya es historia. La nueva dirección de Radio Televisión Española, con Rosa María Mateo al frente, anunciaba la cancelación definitiva del espacio que conducía el polémico presentador y cuya renovación, que había sido anunciada solo un mes antes, Televisión Española pretendía pagar 1.907.000 euros por 13 programas, y esto había generado mucha controversia. Lo cierto es que desde su estreno, allá por el octubre de 2016, el programa dirigido por el exreportero de Crónicas Marcianas se había convertido en uno de los espacios más polémicos y criticados de la cadena. Un programa en el que los sucesos fueron cobrando un especial protagonismo, por el que pasaban desde concursantes de Operación Triunfo hasta exdelincuentes, y que utilizó la franja horaria del prime time para dar voz a la pseudociencia, tal y como ya hizo en su día el naturópata Chumarri Alfaro, y también en Televisión Española. El primer gran encontronazo de Cárdenas con la comunidad científica fue cuando utilizó los micrófonos de la radio para difundir el bulo de que las vacunas causan autismo. Ante tal disparate, las reacciones no tardaron en llegar. Lucía Galán, pediatra y divulgadora, escribió una carta abierta que se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales y en la que apelaba al sentido de la responsabilidad a la hora de informar. Lejos de rectificar, Cárdenas utilizó las cámaras de televisión pública para negar tajantemente que dijera lo que efectivamente dijo. Y nos hemos callado, pero ayer ya fue el colmo, porque mientras hacíamos el programa, sí, de pronto salimos de aquí y éramos trending topic por algo que no habíamos dicho, ojo, curiosamente, en la radio. Sí. Algo que curiosamente habíamos dicho a las 9 de la mañana, que dices, si era tanta locura, ¿cómo es posible que sea por la noche cuando la gente se dé cuenta? Hasta las 10 de la noche, ¿eh? Correcto. Lo cierto es que yo quiero deciros, porque no es cualquier cosa, que negamos tajantemente lo que se dijo que, bueno, lo que se llegó a escribir que habíamos dicho acerca de las vacunas. Este no fue ni mucho menos el único programa en el que Javier Cárdenas dio bola al maguferismo. Unas semanas después de la polémica sobre las vacunas, el presentador invitaba al plató a un supuesto experto en morfopsicología, una pseudociencia que sostiene que existe una relación directa entre las características morfológicas de la cara de un sujeto y su perfil psicológico. El objetivo no era otro que analizar la personalidad de Bill Cosby, el actor implicado en un sinfín de escándalos sexuales, y tratar de encontrar algún rasgo definitorio a través de una fotografía de su rostro. La Asociación Nacional de Informadores de la Salud publicó un comunicado días después en el que lamentaba que el programa dirigido por Cárdenas dedicase un espacio a la morfopsicología, una pseudociencia sin ningún aval científico. Pero la cosa continúa. Cárdenas también utilizó el plató de Televisión Española para dar voz a teorías conspiranoicas sobre el origen de los huracanes. Con el objetivo de tratar los problemas que estaba provocando en Norteamérica el huracán Irma, el presentador invitó a su programa a Patricio Carrasco, miembro de la asociación Salvemos a la Biosfera, cuyo leitmotiv es contra la manipulación climática. Según sugirió el invitado, es el hombre y no la madre naturaleza el responsable de que en la Tierra se den fenómenos naturales como los huracanes. Una teoría que está difundida por Patrick Roddy, un polémico químico y activista de geoingeniería que se encuentra detrás del grupo Stop Spraying Us, en castellano algo así como Deja de rociarnos. Cárdenas llegó a afirmar que la EMET no había querido pronunciarse en público, alimentando así las teorías conspiranoicas. Esta fue la gota que colmó el vaso y que provocó que la Asociación Española de Comunicación Científica presentase un escrito de denuncia ante el Defensor del Espectador de Radio Televisión Española, al que se adherieron también la ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Las organizaciones pedían a Radio Televisión Española que limitase la emisión de este tipo de contenidos a las horas de la madrugada en la que los horóscopos y otras supercherías hacen su agosto, y donde los pseudoexpertos de campo sin evidencia científica se encontraban a sus anchas en esos periodos reconocidos como tierra de desinformación. No sería hasta un mes después, el 31 de octubre, cuando Hora Punta decidió entonar el mea culpa y reconocer que la ciencia no había estado bien representada en el programa. Lo hacía a través de RTVE Responde, un espacio en el que se abordan las quejas de los televidentes. El equipo de Cárdenas reconocía haberse hecho eco de una noticia que no estaba demostrada científicamente y lamentaba que el planteamiento ofendiera a determinadas personas y en especial a la Asociación de Profesionales de la Comunicación Científica.
Pese a las continuas polémicas y a la poca audiencia del programa, que competía en la misma franja horaria que El Hormiguero y El Intermedio, Radio Televisión Española decidió premiar al presentador con la renovación. Una renovación que quedó en papel mojado y que provocó que Cárdenas se plantease llevar a los tribunales lo que él calificaba como una decisión sorpresiva y unilateral. Javier Cárdenas y sus enemigos televisivos. El locutor de Radio Catalán, desde su desembarco en Televisión Española, no ha hecho más que aumentar su número de detractores. A Pablo Motos le acusó de dar el ok a unas bromas de Ernesto Sevilla, colaborador del Hormiguero, en el que le insultaba. Bueno, básicamente le llamaba gilipollas. El presentador este que hace el anuncio este de... es casualidad, es eso, gilipollas. Al presentador Andreu Buenafuente le respondió a las bromas realizadas en Leitmotiv, asegurando que el programa de Andreu se hacía con el doble de presupuesto, alcanzaba una poquísima audiencia y en él existía una absoluta falta de creatividad. En el show de Andreu, el imitador Raúl Pérez le había imitado, y se había dicho que Hora Punta era un programa de los 90. Jorge Javier Vázquez es el último en formar parte de este selectísimo club. Además, Cárdenas ha criticado en público a Patricia Conde, Miki Nadal y Ángel Martín. Los tres fueron compañeros de la periodista Paula Prendes en Sé lo que hicisteis. La aparición de Prendes en el programa de La Sexta coincidió con su relación con Cárdenas, con quien mantuvo un noviazgo durante 4 años. Fue la segunda relación más importante para el presentador, quien antes estuvo un decenio con una chica que logró permanecer en el anonimato. Pero salseos aparte, Javier Cárdenas no deja de ser un empresario de éxito. El arte en las reuniones a Cárdenas le viene de familia. Fue durante los años de Crónicas Marcianas cuando Cárdenas comenzó a abrir empresas. Así, en mayo de 2003 constituyó Max1100 SL. La sociedad, dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios, tiene un patrimonio de 1,2 millones de euros y en 2016 terminó con un ejercicio y un beneficio de 300.000 euros. Un año después, y ya con un nombre consolidado en televisión, Cárdenas constituyó Young Consultants SL y se convirtió en productor televisivo. Aunque la empresa no se encuentra entre las grandes productoras españolas, como La Fábrica de la Tele, Yes Music, Media Pro o Cine Iberia, ha estado a cargo de programas que se han emitido en televisión española y que cuentan con el apoyo de la dirección. Javier Cárdenas parece haberse abonado a estar en el disparadero de todos por sus programas radiofónicos y televisivos. ¿Todo el mundo odia al presentador? Bueno, si miramos los números es evidente que no. Quizá sea el cuñado de España. Pero es nuestro cuñado. Pues aquí ya llevaré unos 30 años en estos barrios. En este barrio me han pasado cosas buenas y algunas malas. España entera me quiere. Vaya por donde vaya, la gente se para, les firmo autógrafos y abrazos y que soy la única. Es que no me lo creo ni durmiendo, pero bueno. Me gustaría ser María Félix o China la Llobrigida. Aparte soy elegante, por detrás y por delante. Si en España se hubiesen rodado películas de John Waters, Carmen de Mairena habría sido lo más cercano a Divine, la gran musa del director Trash. Fallecida a los 87 años, la transformista más famosa de España será recordada por sus apariciones frikis en Crónicas Marcianas. La realidad de su vida es menos dicharachera que aquellas incursiones en el mundo bizarro de Javier Cárdenas, menos efusivas que sus frases breves y picantes. Cuando veo una película de ¿no? se me pone el como un horno. Palizas, acoso policial y malos tratos hicieron mella en una joven Carmen que a la vez triunfaba como cupletista en algunos de los locales más legendarios de la Barcelona de los años 50, una ciudad que huía de los grises del franquismo. Entonces, ¿quién fue Carmen de Mairena? ¿Cuándo inició su transformación? ¿Por qué es considerada un estandarte en el movimiento LGBT? Esta es la historia de una mujer. Una mujer que quiso ser quien era. Que vivió Barcelona a través de sus calles y sus calabozos. Que fue Franco en la pantalla y franca en sus palabras. La historia de una mujer que hizo historia en la televisión. Y en las urnas. Una
aragonés y una catalana se conocieron en Barcelona en la década de los años 20 y con el tiempo se enamoraron, se casaron y se trasladaron al conocido barrio del Raval, anteriormente conocido como el barrio chino. Allí nació su primera hija, llamada Dolors, y tan solo un año después, el 29 de octubre de 1933, nació Miguel. Miguel Brau. Eran principios de los años 30, cuando en Barcelona se vivía la edad de oro del transformismo. A principios de la Guerra Civil, la familia se mudó a Sarriá buscando más seguridad. Allí nacerían Pilar y Paquita, hermanas del futuro artista. Las condiciones precarias y la mala suerte hicieron que Paquita falleciera a los 2 años de su nacimiento. El patriarca de la familia era un apasionado de la música, gusto que supo transmitir a un joven Miguel. Su padre, al ver su entusiasmo con la música, le regaló un gramófono y este se pasaba los días cantando a dúo junto a las más grandes de la época en la copla. Comenzaba a imitarlos. La copla era la canción popular del momento, además es un género musical muy ambiguo, al menos en lo referente a sus letras, ya que la puede cantar un hombre o una mujer y puede ir dirigida tanto a un hombre como a una mujer. Miguel, por aquel entonces, admiraba a Carmen Amaya, amaba cómo actuaba, soñaba con ser la artista que ella era y vivir esa vida. La fiebre por ser artista le alejó de los estudios e hizo que se pusiese a trabajar a temprana edad. Comenzó a ayudar a su madre en la farmacia del barrio de Sarriá y Miguel se dedicaba a repartir los medicamentos a los domicilios de los clientes. En cada reparto, además, les cantaba para sacarse unas propinas. Más adelante y embelesado por ese aire folclórico de la época, decidió ir a buscar fortuna al paralelo barcelonés, el centro neurálgico de la ciudad de Barcelona. En este punto, el paralelo aglutinaba a lo largo de esa conocida avenida los mayores teatros de género frívolo, los famosos cafés, cantantes, bares, las salas clandestinas, atracciones y bailes populares. Allí había un triángulo mágico que lo conformaba por un lado el paralelo, donde se encontraban todos los teatros con espectáculos en vivo. Luego estaba el barrio chino, actualmente conocido como el Raval, donde se movía todo lo que eran cabarets y donde también se encontraba la prostitución. Y por último, las Ramblas, en el cual también habían cabarets y se movía el ambiente gay de la ciudad. Es aquí, en el paralelo donde Miguel quiere triunfar y es tal su vocación y sus ganas de ser artista que llega a convencer a su madre para que le lleve a la sala a Ambos Mundos, un local de variedades donde buscaban talentos. En este local se celebraba un concurso que se presentaban chicos y chicas y Miguel lo acabó ganando. Él utilizaba la copla para demostrar por una parte lo que sabía hacer y por otra parte su libertad personal. Gracias a ganar dicho concurso, tuvo la oportunidad de actuar en otros bares y cabarets. Su primer nombre artístico fue Miguel Moreno y estuvo un tiempo llamándose así. Al relacionarse con un entorno homosexual en plena dictadura, cada 2x3 era detenido por la policía de la época debido a la ley de vagos y maleantes. Invertidos lo llamaban. Hablamos de la ley de vagos y maleantes. Hace poco fue mi cumpleaños, me regalaron este código penal antiguo y dentro de este libro viene la ley de vagos y maleantes, que si no recuerdo mal es del año 33. Así que vamos a ver quiénes eran catalogados como vagos y maleantes. Miguel, animado por su familia a separarse de ese mundo, intentó trabajar en otras cosas al margen de la farándula, pero duraba muy poco. Trabajó en una peluquería y también estuvo en una empresa de cartonajes, pero no cuajó. Su pasión era cantar. Continuó luchando por su sueño de ser artista, se seguía presentando a concursos de canto y de imitadores, concursos que eran muy habituales en la época. Este lo hacía imitando a otro de sus ídolos por entonces, Antonio Amaya. Recién iniciada su carrera artística, Miguel sufre uno de los golpes más duros de su vida. Pierde a su madre. Con tan solo 20 años ya había perdido a una hermana y a su madre. Arrancada la década de los 50 y tras la muerte de su madre, Miguel tiene que hacer la mili, aunque, según cuenta el protagonista de esta historia, fue una mili muy particular y muy folclórica. Mientras hacía la mili, cuando me daban un pase de sábado y domingo, hacía galas en sala de fiesta de Tarragona, una sala que se llamaba Bola Bar, siempre me acordaré, y cantaba yo vestido de militar Magnolia, que era la canción de un soldado, una canción muy bonita y muy triste.
era de una mujer de la vida que se enamora de un soldado. Contaba tiempo después que para él había sido una orgía. Al regreso del servicio militar en los años 50, Miguel decide buscarse la vida como artista de variedades. Por la noche se calzaba sus pestañas postizas, se ataviaba de maquillaje y se presentaba a los escenarios permitiéndole la liberación que necesitaba. Le gusta el espectáculo, la vida nocturna y el ambiente, pero se volvía a topar con la ley, con una ley que en repetidas ocasiones le llevaba a la cárcel, hecho que de ninguna manera acabó con sus ganas de ser artista. La reforma de 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes será la que más afectará al colectivo homosexual. Desde ese momento, la homosexualidad fue considerada un delito y la persona homosexual catalogada como enferma, delincuente y viciosa. En definitiva, la legislación castigaba a los homosexuales con prisión, destierro o trabajos forzados. Por todo esto, el colectivo tuvo que entrar de lleno en el armario. La dictadura de Franco fue un desastre. Fue como Hitler en Alemania. Un tipo Hitler, que yo no quiero ni acordarme. Yo estuve en la cárcel varias veces, por asesinar nada, porque hacer homosexual era un delito por Franco. Miguel Brau era una persona abiertamente gay, pero que percibía una gran represión interna. Sentía una gran conexión con su padre, y al cual respetaba mucho. Este siempre acudía a ver sus actuaciones, era su fan número uno. Por el miedo de involucrar a su familia en su estilo de vida y, por tanto, en temas delictivos para la época, cada vez se distanciaba más de su familia y decidió irse a vivir solo al barrio que lo vio nacer, el Raval. Comenzaba así a hacerse un nombre en este triángulo antes nombrado. Era conocido a nivel artístico como uno de los grandes imitadores de Antonio Amaya, pero aún así Miguel solo estaba catalogado para cantar en cabarets y salas de fiestas relativamente pequeñas. Él quería ser una gran figura de la copla. Tenía claro que quería triunfar y hacerse un hueco entre los más grandes. Ansiaba la fama a cualquier precio. El 9 de noviembre de 1963, escuchando la radio, recibió otra terrible noticia. Su mayor referente había fallecido, Carmen Amaya. Su admiración era tal que desde ese momento cambió su nombre artístico por el de Miguel de Mairena, haciéndole un homenaje. Durante los años 50 y 60, la clandestinidad protagonizó la vida de las personas del colectivo LGTB. Locales como el Apolo, el Diana, el Drugstore Liceo y los bares que había en la parte baja de la Rambla y en la Plaza Real fueron un refugio de muchos homosexuales durante aquellos años. Artistas y locales debían regirse por unas normas de conducta impuestas por el régimen si no querían acabar entre rejas, aunque todos intentaban bordear las normas. A principios de los años 70 ya es un habitual de los locales del Paralelo. Tenía 45 años y seguía buscando esa fama a nivel nacional que todavía se le resistía. Todas las ciudades del mundo tienen, en algún lugar de su anatomía, un perfil, una espina dorsal, que las individualiza y las confiere una personalidad irrepetible. Así, Barcelona, por encima de su circunstancia coyuntural, que diría un analista sociopolítico, posee, entre otros rasgos fisonómicos, el Paralelo, un río urbano caudaloso y vital, en cuyas márgenes se alinean comercios y restaurantes, tabernas y espectáculos, siempre presididos por una multitud ajetreada en busca de su norte intransferible. Mediante imitaciones a Antonio Amaya mantiene su popularidad en Barcelona. Miguel jugaba lo mismo que Antonio, usar la ambigüedad, con la desventaja de que ni era tan bello ni tenía la misma voz que este. En uno de los ingresos en prisión sufre un accidente que le obliga a dejar los escenarios durante un año y regresar a casa de su padre, en Gavá. Unas versiones sostienen que se le infectó la cara cuando le afeitaron en prisión y otras que al hacerse la depilación con un producto llamado polipil, que después de hacerte la cera te lo aplicabas con el poro abierto para quemar la raíz, le dejaron el rostro totalmente infectado. Tras la muerte de Franco y en plena transición, muchos locales de la Rambla se convirtieron en el punto de encuentro de personas LGTB y se produjo la primera manifestación por el orgullo gay en todo el Estado español. El que alguien pueda expresarse ante estas cámaras, como acaba de hacerlo Eduardo, hubiera sido impensable tan solo hace unos pocos años.
Cuando se habla de homosexualidad, surgen sucesivamente el chiste, la media sonrisa, el desconcierto y el rechazo. Más de 5.000 personas se reunieron para pedir la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, antiguamente conocida como la Ley de Vagos y Maleantes. Miguel empezaba entonces a coquetear con el travestismo, pero de momento solo en el escenario. Se disfrazaba de folclóricas de la época como Sara Montiel. A partir de los años 80 comienza la transformación de Miguel a Carmen, y no solo porque su éxito vestido de mujer sobre los escenarios es cada vez mayor, sino porque su padre se puso enfermo de un cáncer de próstata y acabó falleciendo solo un año después. También, según contaban, se enamoró de un hombre y mantuvieron una relación. Al poco tiempo, Miguel se vería rechazado y esta persona empezaría una relación con una mujer. En 1981 se legalizaron las asociaciones LGTB en España, y a pesar de ser un proceso lento, Barcelona en los 80 se convirtió en la ciudad gay-friendly por excelencia. Estos hechos le ayudaron en la vida profesional y personal de Miguel. Era el momento perfecto para dejar de lado todos los estereotipos establecidos y dar rienda suelta a su libertad. La fortuna comienza a cambiar para Miguel, su carrera da un vuelco y su popularidad aumenta hasta tal punto que llega a trabajar de telonero de Antonio Amaya. En los bares y cabarets seguía actuando como Miguel de Mairena, pero sería por muy poco tiempo. Casualidad o oportunismo, la cuestión es que parecía haber dado con la tecla del éxito y decide explotar esa faceta. A Miguel le gustaba ponerse en la piel de las grandes divas. El transformismo se convirtió en un nuevo camino y posiblemente en algo más: ser mujer y sentirse como tal. La copla comenzaba a perder interés y vio en el transformismo una salida en la que se sentía a gusto. Su imagen femenina empieza a tener más relevancia que la masculina y por lo tanto llamarse Miguel no tiene mucho sentido. Miguel buscó un nombre artístico que reflejase la realidad que estaba viviendo, por eso recurrió a la mujer que más admiraba, Carmen Amaya, y no se lo piensa dos veces, se autoproclama Carmen de Mairena. Estamos en plenos años 80 y Carmen se acercaba a los 50 y ya había empezado su transformación. Conocería a Marisol, una persona que inyectaba silicona en su propia casa. ¿Por qué recurrió usted a Marisol? No, porque es que lo mío es muy largo de explicar. Eso de la silicona es muy largo. Porque yo tenía un amor, un hombre, y me dejó. Porque tenía cara de hombre, más claro el agua. Entonces yo quería ser una Sara Montiel, quería ser mujer. No me ha ido mal, todo bien, porque esta señora, esta persona la conozco de toda la vida. Bueno, de que éramos jóvenes. ¿Y cuándo fue la primera vez que recurrió a Marisol? ¿Cuándo se pinchó por primera vez? Pues hará como 25 años, 20 y tantos años. ¿Y desde entonces ha seguido yendo desde con ella? No, ya no he ido más. ¿Solo esa vez? Solo esta vez. ¿Y qué le que hizo? Me hizo los labios. Uh-huh. Quizás me pasé yo, ¿no? Pero de todas maneras, si no fuera por los labios, yo no sería Carmen de Mairena en España. O sea, eso pero es Carmen, lo que... Carmen, ¿me estás diciendo que no te arrepientes de haberte inyectado silicona líquida? No, porque a mí no me ha perjudicado. ¿Tú crees que tienes un rostro normal, no, de no mujer? No, no lo tengo, porque claro. me hace falta quitarme de aquí. Yo era consciente de que era una vecina, una amiga que ponía silicona, que nos ponía a mí, a través. ¿No te dio miedo? Pues si te digo la verdad, no. O sea, que de alguna manera sabías dónde te metías, ¿no, Carmen? Sabía dónde me metía. Como todas las posibles engañada. Clientas de... Sí, que yo quería ser... Otra persona. Otra persona, porque si ahora, por ejemplo, no tuviera la silicona, tendría la cara más arrugada de lo que lo tengo. Pero si Carmen, hubieras sido un especialista, quizá tuvieras la cara mucho mejor de lo que la tienes. Exactamente, eso sí. Ibas a su casa y te pinchaba, y luego tenía un perro que te lamía las heridas, y así las desinfectaba, decía. Para suturarte la herida usaba pegamento Loctite. El trabajo de esta especialista clandestina solía ser una chapuza, a corto y a largo plazo. Eso sí, ahora como mujer decide explorar otros caminos, vuelve a visitar a su antiguo amor, esta vez como Carmen, y recibe el rechazo de este, algo que la hundió a nivel sentimental. Como mujer tiene más trabajo, de estar repudiadas pasaban a estar en un local y ser la atracción que todo el mundo quiere ver. En la década siguiente la copla dejó de estar de moda por completo y su trabajo se vio disminuido. Por ello, se vio obligada a buscar otras salidas.
Su casa en el Raval de la calle San Ramón se convierte en el centro de operaciones del Imperio Mairena, y la que le da el dinero para mantenerse. Empieza a alquilar habitaciones a las prostitutas del barrio para que puedan ofrecer sus servicios a cambio de un porcentaje. Esto la anima también a ejercer ella misma la prostitución, ya que se movía en ese ambiente y, según palabras suyas, lo hacía por capricho, no por necesidad. Yo me puedo permitir el lujo de hacerlo a mi manera porque ya te digo que yo soy artista de variedades. Entonces yo tengo un dinero de parte de artista. Luego tengo mi casa, es esta que tengo artista, y yo cobro. Y entonces que no vivo de la prostitución, que tampoco me siento prostituta, porque yo soy una prostituta de capricho. Viviendo del negocio del moble y de sus devaneos con la prostitución, Carmen recibe una propuesta para regresar a los escenarios, gracias a amigos que la animaron. Ella era un animal de los escenarios, de los aplausos y de la fama, y Carmen resucitó como artista. Consecuencia de esto, empezaron a lloverle más ofertas. Empezó a ir asiduamente al Cangrejo y a la Concha, y pone en marcha la maquinaria de marketing influencer haciendo una campaña de autopromoción que consistía en pegar carteles de su rostro y espectáculo casi en cada esquina del centro de Barcelona. La carrera de Carmen vuelve a coger impulso como diva de los locales de ambiente gay en Barcelona. A estas alturas de la historia, Carmen ya está por encima de sus circunstancias y lo disfruta sin preocupaciones, como se puede ver en el documental de Carmen a Carmen que le graba la Universidad Autónoma de Barcelona dentro del máster de documental creativo. En la platea del Teatro de Champs-Élysées, cada noche, una ovación cerrada, clamorosa, inacabable. En las calles de París, en cada esquina, el cartel de una belleza morena, prototipo de una raza con estirpe universal y vagabunda. En peahora del baile gitano, le gritan desde el gallinero, cuando temblotean las tablas del escenario bajo el impulso de sus tacones acerados. Para los franceses, su nombre no podía ser más representativo. Carmen, personificación de la pasión de nuestra Andalucía, y Amaya, apellido sonoro impregnado de todo el abolengo gitano. Carmen ansía la fama y la quiere a toda costa. Si le proponen hacer un bolo, dice que sí. Si le dicen de hacer una película, también dice que sí. De esta forma es como Carmen participa en el rodaje de Máquina Baja, el último chorizo. Oye, Maki, ¿ya le has hablado algo del asunto? ¿De qué asunto? ¿De cuál va a ser, hombre? ¿Del folleteo? Aún no, porque nos acabamos de conocer. Me parece que tiene razón. Voy a ver cómo me las arreglo. Langostina... ¿corta? Esto no es nada en comparación con todo lo que se le va a venir encima. Máquina Baja es la única película seria. La vida de Carmen está a punto de cambiar. Está a las puertas de convertirse en una estrella de la televisión. Empieza el día que acompaña a su amigo el Titi, artista valenciano, a un casting para Força Barça en 1994, programa presentado por Alfonso Arús en TV3. Sorprendidos por el aspecto de Carmen, le proponen coger unos primeros planos y alucinaron con la frescura de ella. Carmen era lo que buscaban. De esta forma comienza a soltarse frente a la cámara y se hace asidua de los sketches del programa. A su vez, conocería a Javier Cárdenas, uno de sus grandes valedores dentro de la profesión. Carmen se convierte en un fenómeno televisivo a nivel provincial. Su popularidad televisiva se multiplica con cada programa, pero al principio eso no repercute en sus bolos. La fama se le seguía resistiendo en los escenarios.
Debido a esto, el sentimiento de que su imagen generaba rechazo y que la copla es un género musical con cada vez menos adeptos, su representante buscó una solución e incorpora un nuevo repertorio a sus actuaciones bastante alejados de la copla. Lanza hits como No me toques el pito y Chupa y mama que se derrama. Y me gusta pasear por la rambla de las flores, andando de arriba abajo, voy rompiendo corazones. La gente me va parando y yo me pongo a pensar si será por mi salero o por qué coño será. Chupa y mama, chupa y mama, que se derrama. Pero entonces llegaría el año 2000 y con ello un programa que sería todo un éxito, Crónicas Marcianas. Gracias a su amistad con Javier Cárdenas es invitada al programa y su éxito en este espacio es instantáneo. Ella era completamente consciente de esa imagen caricaturesca que ofrecía, pero que le generaba muchos ingresos. Sabía que era el precio que tenía que pagar para conseguir la fama. El fenómeno Mairena había explotado y Carmen era uno de los rostros más populares del país. Con la llegada del nuevo milenio y de la mano de Javier Cárdenas nacería lo que se conoce hoy en día como el Imperio Friki. Toda esta popularidad le ayudó a volverse a subir a los escenarios. Carmen consigue lo que siempre soñó, llenar los locales donde actuaba. Empezaba con su repertorio de canciones guarrillas, luego cantaba copla y hasta consiguió recitar poesía en las discotecas. Tenía una presencia magnética. En esta época ganaba mucho dinero y ella quería ser una estrella, por lo que contrató asistentes, fotógrafos, choferes, etc. Mantenía a mucha gente a su alrededor y además se compraba muchas joyas. El éxito le trae la fama le trae el dinero, y el dinero le trae a Carmen gente que se aprovecha de su generosidad. Todo el barrio se le acercaba para pedirle dinero, y ella, conmovida o no por las historias que le contaban, regalaba sin ton ni son todo lo que tanto le había costado ganar. ¿A la policía, Carmen? Sí. ¿Qué va a pasar? Me he jaleado con un gitano. Me he hecho un cuchillo. Si dentro de unos 20 minutos no me das 50 euros, te mataré. Carmen de Mairena se convierte en una celebridad en Crónicas Marcianas. Ha alcanzado la máxima popularidad. Todo el mundo la conoce, todo el mundo la quiere imitar e intenta seguir sus pasos. Yo soy conocida en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. Soy como la Pantoja. La que veo, la que se me antoja. Su ansia de fama no le permite rechazar ninguna oferta. Solamente le interesaba ser vigente, estar a la orden del día, no ser olvidada. No le importaba la calidad ni el producto, únicamente ser famosa. Por ello le ofrecieron hacer películas de género pornográfico e hizo dos, aunque en la segunda cuenta que no le pagaron. Más tarde contaría que se arrepintió de estas decisiones. A continuación, Carmen pasa a ser una de las protagonistas de la película FBI, Frikis buscan incordiar, de Javier Cárdenas, en la que participaba en una broma que le hacían Arlequín. Julio de 2005 es una fecha clave en esta historia. Termina Crónicas Marcianas. Con el fin de este programa, la popularidad de Carmen no desaparece, pero obviamente las actuaciones en los escenarios sí. En noviembre de 2006 salta el escándalo. Carmen se encontraba entre los 57 imputados de la operación contra el proxenetismo por ser propietaria de dos pisos donde se ejercía la prostitución. La detención no le asustó, ya que había estado muchas veces en la cárcel durante la dictadura y no tenía miedo, por lo que continuó con su negocio. En 2008 llegaría la crisis inmobiliaria, una crisis que afectaría a todos los sectores.
La crisis financiera del 2008 ocurrida en Estados Unidos es recordada por su gravedad y sobre todo por su rápida propagación en todo el mundo. Lo que empezó como una bonanza terminó en la quiebra de bancos muy importantes. El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers se consideró como la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, la cual a su vez marcó el inicio de la crisis. Los cachés televisivos bajaron, se dejaron de contratar a tanto personal para la televisión y la presencia de Carmen en la pequeña pantalla se vería afectada. Su piso continuaba siendo un picadero y en ese mismo año la policía volvía a entrar en su casa. Otra operación en contra de la explotación sexual de mujeres acababa con la detención de nuevo de Carmen. Lejos de hundirse por el varapalo, aprovecha el tirón para hacerse unos platós y sacarse un dinero. Entre muchas ofertas, al final acabó vendiendo la exclusiva a Dónde Estás Corazón de Antena 3. Carmen es espléndida con la gente y con sus amigos, pero esa generosidad no es recíproca. Le daba todo el dinero a la gente de su barrio, la timaban y la extorsionaban. Una expareja suya le robó todo el dinero en su propia casa y desapareció. Y cuando parecía que Carmen ya había tocado fondo en el mundo de la farándula, vuelve a dar otro giro a su carrera y se convierte en candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, enfrentándose al mismísimo Artur Mas y al recién llegado a la política Albert Rivera. Estamos en el año 2010. La política. Bueno, ya han hablado ya de la política. Yo estoy contento de la política. Sí. Vivo en el barrio de barrio chino de Barcelona. Están haciendo redadas a las mujeres y eso no está bien porque estas mujeres están ganando el pan para sus hijos y para ellas mismas. Y entonces la policía las saca, suben a los pisos. A mí tengo un piso que me han cerrado 4 habitaciones por ceder a las mujeres, que eso es imposible de quitar, lo quieren quitar. La CORI, que así se llamaba su partido, prometía, entre otras propuestas, colocar ventiladores gigantes en Lleida para hacer desaparecer la niebla, recuperar la figura de las mayorets en los ayuntamientos, que los Mossos llevasen barretina, enviar una misión a Marte llena de productos catalanes, construir aeropuertos para ovnis por si los extraterrestres querían visitar Cataluña, la implantación de huertos ecológicos, plantaciones de marihuana en rotondas y descampados, la organización de unas olimpiadas de bar, con competiciones de billar, futbolín y cartas, y que el barrio chino sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero, por encima de todo, la propuesta estrella eran los follódromos, equipamientos públicos para jóvenes para poder practicar sexo sin las incomodidades del coche. En esta línea, durante los mítines de su partido, Mairena mostró sus pechos en 2 ocasiones y su compañero de Santa María se lanzó con un desnudo integral, tras lo cual proclamó ser más transparente que su contrincante Albert Rivera. Lo curioso es que sacaron más votos que UPyD, encabezados por Rosa Díez. En 2011 se estrena Torrente 4, Lethal Crisis, en el que Carmen interviene haciendo un cameo. ¿Qué querías? Vino, puéstame carne. Carne. Mucha carne. Acude al estreno en Madrid como una verdadera estrella y esta será su primera y última alfombra roja. Padecía Parkinson. Justo en ese instante pone punto y final a su vida pública, a pesar de sus intentos por resistir a desaparecer. Ella era feliz mientras fuese famosa, pero no solo por la fama, sino por el respeto de la gente. Esos que antaño le daban palizas y se burlaban de ella, ahora le pedían fotos y autógrafos. 2012 para Carmen es un punto de inflexión. Tiene 75 años y la salud le empieza a fallar. La ingresan en el hospital debido a un ictus. No quiero cansarte mucho, Carmen, porque necesitas descansar y eso, pero ¿le has temido alguna cosa a la muerte? ¿La has visto de cerca? Soy un poco miedoso. ¿Has temido a la muerte esos días? No, pero me da miedo la gente. Me da miedo la gente que va a robar, que llevan cuchillos, que llevan pistolas, me da miedo.
Tras la hospitalización, regresa a su casa de la calle San Ramón y le llega un nuevo golpe. El Ayuntamiento de Barcelona decide clausurar el edificio por peligro de derrumbe. Carmen de Mairena, después de vivir ahí casi 50 años, es desahuciada. Se fue a vivir a casa de un amigo. En septiembre de ese mismo año, los problemas para Carmen se multiplican. Ahora se sienta en el banquillo de los acusados por el juicio de proxenetismo por la detención de 2008. Debido a su edad y a sus problemas de salud, solo estuvo en 3 sesiones de las 20 que tuvo el juicio: en la apertura, en la declaración y en la clausura. Hubo sentencia absolutoria a favor de Carmen, porque la única acusación que se sustentaba contra ella era del Ayuntamiento de Barcelona, y esta, antes de la calificación jurídica del tema, le retiró la acusación. Pero las preocupaciones ya estaban dejando a Carmen sumida en una crisis profunda, y al poco tiempo vuelve a tener otro ictus, y esta vez mucho más fuerte. Estuvo ingresada 4 meses, le daban ataques de delirios, y en una de estas se cayó y se rompió la cadera. Carmen sale del hospital en silla de ruedas, ya no se vale por sí misma y ya no se levantaría de ella nunca más. Carmen había perdido popularidad, estaba en el fin de su carrera y Alfonso, su representante, hace que se embarque en un nuevo proyecto. Carmen de España, corta, a la hora de querer, yo soy la Carmen de España, en hora del Meribé. Hola, soy Carlota Juncosa y ahora pues estoy a punto de sacar el libro de Carmen de Mairena, que es un intento de biografía. Carlota Juncosa la visita para escribir y publicar su biografía. Los disgustos, 2 ictus, un desahucio, una operación de cadera, un juicio por proxenetismo y tener que estar el resto de su vida en silla de ruedas hacen que Carmen pegue un bajón de salud considerable del que ya no se va a recuperar. Su hermana decide ingresarla en un centro de día. Pero Carmen es mucha Carmen y no se podía resistir a hacer algún bolo, aún en su estado de salud y aún yendo en silla de ruedas. Una mujer con casi 80 años, con demencia senil y en silla de ruedas, hacía bolos en discotecas. Estaba obsesionada con que no quería envejecer, pero su estado físico y mental empeoraban con el paso de los días. El Parkinson avanzaba a mucha velocidad y debido a los ictus se le paralizó el lado derecho de la cara. Carmen estaba mal, necesitaba atención 24 horas porque no podía estar sola, por eso ingresa en una residencia. Si hay una metáfora perfecta para contar cómo se le estaba escapando la vida a Carmen, es lo que sucedería con sus cosas personales y parte de sus recuerdos. Aparecieron un día tirados en la calle, sus pertenencias se perdieron y en 2017 sale a la venta Carmen de Mairena, una biografía. A finales de 2019 y principios de 2020, la situación de Carmen empieza a ser cada vez más crítica. La ingresaron de urgencia por una neumonía. Carmen de Mairena moría en el Hospital de la Esperanza el día 22 de marzo de 2020, en plena pandemia, sola. Los protocolos marcan que Carmen sea incinerada, no hay testamento, no hay últimas voluntades, no hay tumba ni lápida. A sus 87 años murió sola, en silencio, discreta y sin dinero. Nos dejó Carmen de Mairena, se trató de uno de los personajes más complejos del imaginario pop colectivo. La transformista era descarada, ordinaria y un ejemplo de lumpen del rabal barcelonés, pero a la vez era un personaje entrañable que contaba con el cariño de toda España y con la que la comunidad LGTB estará siempre en deuda, porque Carmen, sin quererlo, ha sido un ejemplo de valentía, un estandarte de libertad y un espejo en el que mirarse en estos tiempos en los que esas medallas parecen usurpadas por personajes sin discurso horneados en un talent show o en una red social. En ese momento que me mira, no ve esta cara, porque esta cara yo siento dentro de mi cuerpo, dentro de la cara, como si algo se va transformando en ella, que me va cambiando, o sea, como un hormigueo que me coge toda la cara completamente. Y en ese momento que me miran, no ven a mí. Pueden ver a Jesús en mi rostro, en mi cuerpo, pueden ver la figura iluminada, pueden ver muchas cosas o lo que él vio. ¿Podemos hablar con Micael? Sí. Bendito seas todo, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María.
Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían? Miguel, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? De Miguel bueno, a Carlos Jesús. La voz cambia. Porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica. El fenómeno de los místicos y de los alumbrados en España tiene unas hondas raíces en un país acostumbrado a la misa de los domingos. Por primera vez y en primicia, el 21 de julio de 1993 la televisión mostraba a un sanador en vivo y en acción en el programa La Otra Dimensión, de Telecinco, que estaba dedicado a fenómenos paranormales y que dejó una de las entregas más esperpénticas que se han podido ver en la pequeña pantalla. Stephen Turoff, un escarpintero reconvertido a sanador y cirujano psíquico. Y bajo el texto, hoy Stephen Turoff operará glaucomas oculares, cegueras y hernias discales, entre otras enfermedades. Hacían la promoción y nos contaban que este ser era capaz de realizar, sin anestesia previa ni más ayuda que sus manos y el poder de su mente, operaciones de inusitada gravedad, sin sangre y con éxito inmediato. En el mismo plató, dos niños con parálisis cerebral intentaron ser curados por el presunto sanador. Turoff aquel día atendió a más de 20 enfermos. Este fue quizá el mayor ejemplo de cómo la televisión dio cabida durante muchos años a videntes, sanadores, curanderos y tantas otras personas que presumían ante las cámaras de tener un don divino. En Televisión Española se podría decir que estos mismos videntes fueron los responsables de la dimisión de Paco Lobatón del programa Quién sabe dónde, ya que la dirección del programa creía que los videntes podían ser de buena ayuda y dar juego televisivo en casos de desapariciones de personas. Octavio Acebes acudió al programa en calidad de asesor de la familia de un desaparecido, y Paco Lobatón capeó la situación como pudo, pero justo después presentó su dimisión como presentador del programa. Más tarde sería sustituido por María Teresa Campos. Los curanderos y videntes tuvieron una época de oro, y sin duda esa fue los 90. Y es que ya fuese en programas dedicados al mundo paranormal como el citado La Otra Dimensión o Fuerzas Ocultas en Televisión Española o Otra Dimensión en Antena 3 o en magazines variopintos como Esta Noche Cruzamos el Mississippi o ¿Qué pasó con? E incluso en shows de humor como Al Ataque, hubo un tiempo en el que la televisión nacional estuvo llena de gente que necesitaba contar su historia y el presunto poder que tenían. Y es que en ese contexto y en el espacio presentado por Alfonso Arús es donde nacería una estrella televisiva, la estrella del momento. Carlos Jesús era el enviado de Dios en la tierra. A mediados de los 90 su nombre alcanzó su cuota de mayor popularidad cuando su cuerpo físico se materializó desde Raticulín, un planeta de coordenadas desconocidas que aseguraba habitar. Se definía como un mesías y un sanador intergaláctico que tuvo a bien descender a lo terrenal en el programa de Al Ataque, de Arús y Javier Cárdenas. De entre sus mayores habilidades estaba desdoblarse en los dioses que se propusiera y su túnica lila desfiló por muchos platós de televisión, como por ejemplo el de Crónicas Marcianas. Había nacido un personaje, una estrella, y supo sacarle una rentabilidad catódica. Entonces, ¿de dónde apareció Carlos Jesús? ¿Quién fue? ¿Era un estafador? O sea, Carlos Jesús, ¿usted de verdad, cree? O sea, ¿usted se cree de verdad que resucita a los muertos? Hija mía, si yo he venido aquí ha sido por algo, ¿por qué no coge ese libro, famoso libro que he traído, y yo te doy un teléfono y tú le llamas por teléfono a la persona que he resucitado y habla con ella? ¿O la trae aquí, que hable ella? ¿Usted está convencido? Claro. ¿Cómo que convencido? ¿Cómo que convencidísimo? ¿Y usted no se da cuenta que eso es como muy fuerte, que eso es, no sé, eso es... Mire, ¿qué le parece que eso...? Mire, vamos a ver. Carlos Cabello Rey nació en Sevilla el 24 de enero de 1945 junto a su hermano mellizo, circunstancia que reconocía como una gran virtud, aunque de su hermano no se sabe nada. Llegaba al mundo en un país en plena posguerra donde solo existía la miseria.
Cuando finalizó la Guerra Civil, España era un país hundido, de calles de tierra o a lo sumo empedradas, de ancianas guardando luto, mendigando por las esquinas y niños desamparados corriendo de un lado a otro entre ruinas, de analfabetismo y penuria. La necesidad se apoderó de la mayoría de la población en un periodo en el que el régimen franquista pretendía curar los destrozos de la guerra con una autarquía inspirada en la puesta en marcha por Mussolini en Italia y en la de Hitler en Alemania. Una política económica basada en la autosuficiencia y la intervención del Estado. El resultado no fue otro que una descomunal regresión económica marcado por el hundimiento de la producción agrícola y el desarrollo industrial. Fueron los llamados años del hambre, del mercado negro y del extraperlo que, además, se vieron agravados posteriormente por la coyuntura internacional. Creció en el seno de una familia humilde en su Sevilla natal. Casado y separado muy joven, decidió trasladarse desde Andalucía hasta Cataluña a desempeñar su oficio de electricista y fontanero trabajando para casas comerciales en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Martorell y Mataró. A comienzos de los años 70, en Cataluña vivían 840.000 personas nacidas en Andalucía. La magnitud de este fenómeno en los años 60 y 70 fue tal que hay quien bautizó a Cataluña como la novena provincia andaluza. Bueno, buenos días. Yo empecé a tener facultades, o sea, desde muy pequeño ya me gustaban siempre estar mirando al cielo. Yo nací en un bonito barrio de Sevilla, que es la calle Miguel de Cid. Mi infancia fue una infancia como un chaval normal y corriente. Éramos muy traviesos, éramos mellizos, 7 vecinos. Y me casé muy joven. Mi padre no quería que me casara. Y me fui a Barcelona. En 1980, Carlos Jesús trabajaba en la fábrica SEAT de Martorell. Se encontraba realizando puntos de soldura en los chasis de los automóviles en la cadena de montaje cuando se distrajo y realizó un punto de soldura en la fase de corriente que atravesaba el lugar. A través de él se descargó una fuerte tensión de 42 kilovatios y se quedó inconsciente. Según cuenta Carlos Jesús, mientras se sentía muerto y atravesando un túnel en el que se dirigía hacia la luz, escuchó una voz que le dijo: «Vuelve, aún no es tu hora». Y de repente se despertó, se encontraba bien y no le hizo falta ir al médico. Ese sería su primer contacto con el más allá, un vínculo que ya nunca se debilitaría. Todo lo contrario, seguiría cogiendo fuerza con el paso del tiempo. A finales de la década de los 80, y también en una fábrica, pero esta vez en la Pegaso de Mataró, Carlos se dirigía a su trabajo de soldador como cada día. Aquella jornada habían cambiado el modelo de camión con el que estaban trabajando últimamente. Era más complicado de ensamblar ya que contaba con ciertas piezas nuevas. En ese mismo momento, Carlos se volvió a distraer y volvió a cometer un error que lo volvió a dejar inconsciente. Los presentes de aquel día dicen que soldó el cable por error a la corriente eléctrica y que estuvo a punto de morir, mientras que los más versados y respetuosos con tamaña figura mística decían que había sido el propio arcángel San Gabriel quien se le apareció. Entonces, un voltaje que me dio era equivalente a unos 42 kilovatios. Yo, en ese momento, se me borró la noción, lo único que me acuerdo de mi padre y de mi madre. Cuando volví en sí, todo había pasado, mi jefe se lo tuvieron que llevar, estuvo una semana dado debajo de la impresión. La historia se volvía a repetir, 42 vatios de nuevo. Ese trance lo vivió de una forma más directa, él mismo se vio salir de su cuerpo y elevarse. Carlos Jesús volvía a detallar cómo traspasaba un túnel siguiendo una luz blanca, un viaje tétrico en el que vio a todos sus familiares fallecidos. Al final, una figura espectral y fantasmagórica le encomendó que tenía que volver a su cuerpo para cumplir una misión en la Tierra. Las personas no miran esto que yo hago como una cosa bonita y divina, si lo miran como nadie cree en Dios ya. Una persona, digo, se me ha parecido Jesús, primero dice, estás loco. Entonces, como estás loco, hay que tirarlo. Entonces, Cristo me dijo que yo pasaría exactamente que igual la Tierra. Exactamente igual. Y fallecería como el cordero. Así. ¿Va usted a morir degollado? Sí. ¿Lo sabe? Sí. ¿Y cuándo? ¿También lo cuando sabe? Cuando llegue el momento, llegará. Ay, madre mía, qué horror saber por algo cosas. Soy cordero en la tierra, normal. Reiro, pero ya lo veréis.
Según Carlos Cabello Rey, meses más tarde, un Jueves Santo, Jesús se le materializó en la calle Provenza 1315 segundo primera, justo enfrente de una churrería. Recibió la visita de una figura blanca que se descolgó desde una claraboya de yeso y le dijo que tenía que curar por fe en la tierra hasta que llegara el fin del mundo. También le dijo que tenía que sacar del Triángulo de las Bermudas el espíritu de una mujer y dos hombres extraterrestres. Contaba que tuvo que emprender un viaje en platillo al sol, raticulín y todas las galaxias habitadas. El espíritu de la mujer que rescató en las Bermudas la llamaba Chris Lan, y cuenta que le dio los estudios intensivos de curaciones por fe durante 4 años. La vida de Jesús Cabello ahora tenía un rumbo, había sido llamado por el mismísimo Jesús. Un hecho que no pasaría por alto a un amigo cercano y futuro socio. Después de los supuestos y tamaños accidentes y de Carlos Jesús admitir que había visto a Jesucristo, su amigo le empezó a montar una historia que pudiese vender y explotar. Cuentan que fue su socio la cabeza pensante de todo, el que le propuso montar toda la historia de Micael y Christopher en vista del éxito que estaban consiguiendo sus vecinos de El Palmar de Troya con su no menos rocambolesca historia. Por el accidente de la SEAT fue indemnizado y al poco tiempo regresó a Sevilla, pero Carlos Cabello volvía transformado en Carlos Jesús, con una historia mística detrás y con su autoproclamación como nuevo Mesías. Abrió el consultorio en Sevilla, en una casa prestada por su vecina Luisa, en un pueblo de dos hermanas, y allí todavía se puede leer un letrero que reza, Carlos Jesús, curaciones por fe. Iba todo el día a curarme, y entonces el pobre pues tenía que salir de aquella casa. Y entonces yo le dije, digo, mira Carlos, yo lo único que te puedo dar es mi salón. Quitar todas mis cosas del salón y meterlas por donde sea y que te venga allí, vamos, si te parece bien. Y dice, bueno, pues abuela, pues yo voy a verlo, si me conviene, pues entonces ya vino y dice, pues aquí nos vamos a arreglar. La casa cuenta con un lavabo, una pequeña habitación y la sala que le sirve de consulta al vidente. Por cierto, su vecina también le hacía la cena y por supuesto, Carlos Jesús no cobraba por las curaciones ya que era un don que le había dado el Padre Eterno, pero tenías que pagar la voluntad, obligatoriamente. La primera curación que hice en el Rocío fue una vaca. Una vaca que no comía. Yo, ¿tú quieres que yo te cure la vaca? Dice, hombre, si no me cobra. Digo, eso está ahora mismo, yo no te cobro, pero la vaca no me la acerque. Ya 40 o 50 metros, aspiré sobre la vaca y digo, yo voy a ir pasando dedos. Cuando termine la pasar los dedos y haga así, yo tengo los dedos cerrados, ¿eh? La vaca agacha la cabeza. Y cuando hice así, yo tenía la vaca agacha la cabeza. Empezó a comer como una desespera perdida. El consultorio de dos hermanas era una síntesis entre los grabados goyescos y el barroco más desquiciado, contando con fotocopias de la cara de Jesucristo, figuras cartón-piedra del Salvador y ornamentación exagerada. Allí Carlos Jesús sanaba a la gente y la llevaba a otras dimensiones, aparte de poder transmutarse en 3 personalidades distintas. Para ese entonces ya había salido alguna que otra vez en la prensa por merodear en el Rocío y buscando vírgenes escondidas por las cuevas, habiéndose granjeado cierta fama por la capital y términos municipales de Sevilla. A todo esto, vamos a ver, pues usted también se hizo famoso, todo el mundo ha oído hablar alguna pero, vez de la del particular. Perdona, yo he sido famoso porque yo me he llevado del año 80... 8 años de pueblo en pueblo, claro, de España. ¿Y usted porque Cristo me dijo que hablara de lo que había anunciado? Lo que Carlos Jesús no sabía era que se estaba gestando un nuevo formato de televisión. Doncs bé, avui fa el seu debut a Força Barça, Super Carlos Jesús. Aquí el teniu. Carlos Jesús viu a Dos Hermanes, ben a prop de Sevilla. Ell és alhora Carlos Jesús i Micael. Tot un misteri. Sí, bueno, porque yo tengo ahora una voz y cuando salgo fuera del cuerpo tengo otra. Y dentro de mí entras seis voces diferentes. Usted en estos momentos es Carlos Jesús. Sí. La voz de Carlos Jesús es diferente a la de Miquel. La voz de Carlos Jesús es esta que usted está escuchando ahora. Entonces, Carlos Jesús y Miquel son 2 personas diferentes. Claro. ¿En qué momento acaba Carlos Jesús y empieza Miquel, por decirlo de alguna forma? ¿En qué momento empieza a... En el momento que usted lo ha nombrado, porque ya ha cambiado la voz.
Ataque fue un programa dirigido y presentado por Alfonso Arús y emitido por Antena 3 entre el 92 y el 93. A pesar de ser emitido durante únicamente 10 meses, Al Ataque se convirtió en uno de los programas más queridos y recordados de la época. El formato del programa consistía en una sucesión de sketches basados en la actualidad social, política y deportiva del país de aquel entonces. En ellos aparecían, caracterizados por sus correspondientes imitadores, personalidades de la farándula española de aquel entonces, tales como empresarios, políticos, videntes, toreros, deportistas, cantantes, tonadilleras, etc. El estilo del programa era definido por sus creadores como de cutre salchichero y estaba caracterizado por una producción extremadamente barata repleta de cromas simplones, disfraces basados en caretas de látex y un vestuario realmente reducido. En la sección de entrevistas del mismo programa, el reportero y entrevistador y cazatalentos sin todavía saberlo del mundo bizarro, Javier Cárdenas, recibían cientos de cartas de gente que proponía nuevos personajes, o directamente gente que se postulaba a ello. En una de aquellas, Cárdenas contactó con Carlos Jesús para entrevistarle para el programa en un par de ocasiones. Estas dos entrevistas gustaron mucho a la dirección y se trocearon para ser emitidas de forma dosificada en dicho programa. Eso está bien. Sí, está de largo. Porque las piernas van todas para arriba y para abajo. Sí, sí, van a hacer todos a la vez. Eso quiere decir que sí, porque las piernas van para arriba y para abajo. A Loli como si fuera es impresionante. Un dromedario por África. Dale más rápido, Jesús. La misma velocidad, el mismo trote que el dromedario. Se siente chachipilongui y descansada para todos los días. Cuando, por ejemplo, yo me pongo aquí y yo quiero pasar para allá, fijaros bien, mira. En el momento que yo paso para acá, las piernas volverán a su posición. El éxito fue tal que el cómico y presentador Alfonso Arús realizaba en el mismo una imitación de Carlos Jesús. ¡Vamos a ver! ¡Siu, siu, siu! El de la gafa, cállese. Ven para acá, tío. Ven para acá, tío. Ven para acá, tío. Ven para acá. Hola. Ya está aquí el Cárdenas. ¡Chau, chau, chau, chau! Gracias. Perdón por el retraso antes que nada. No estaría con ninguna pelandusca, ¿verdad? ¿Y usted qué le importa? Ven, ven, mira que puedo ver. Mira que puedo ver más allá, ¿eh? Sí, con el tercer ojo, ¿no? Mira. Es que mi cerebro es muy superior al tuyo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el suyo y el mío? Wow. Bueno, es que el mío está desarrollado a través del Espíritu de Cristo y entonces tiene un millón, está comparado, o sea, a la edad crística, a la edad crística de Cristo. Ahora mismo he alcanzado, a través de la sabiduría y los contactos que tenemos con Yahvé, con Jesús y María, pues he alcanzado un nivel crístico, el nivel de Cristo. Tanto las imitaciones que se hacían a su persona como la entrevista dosificada y con frases sacadas de contexto no fueron del agrado del místico. Carlos Jesús, de esta segunda parte de la entrevista había una cosa que nos sorprendía a todos. Decíamos que la televisión le cambió la vida, en este caso para mal, porque usted dice que le apedreaban por la calle, le insultaban después de las apariciones suyas en televisión. Sí, yo no he podido ver una Semana Santa ni este año tampoco, ¿eh? ¿Por qué? Pues me apedrean en plena calle, ¿eh? ¿En Sevilla, donde usted vive? En plena tierra mía, ¿eh? ¿Por qué le apedrean? Porque primero no hay educación, segundo no hay cultura y segundo... Carlos Jesús decía contactar con entidades superiores y divinas que podía hablar con 6 voces diferentes, dependiendo del personaje del que se transfigurase. Podía ser Christopher, Micael de Ganímides o el mismo Carlos Jesús o cualquier otro y lo realizaba con una transformación teatral delante de las cámaras en un rictus cómico que rozaba lo grotesco. Además, las curaciones las hacía astralmente. Esto quiere decir que su alma se sale del cuerpo y puede ir a cualquier punto de España en fracciones de segundo, meterse en el cuerpo de una persona y recorrer todo su organismo. Sin lugar a dudas, ha sido durante años y se mantiene en la actualidad una carta de presentación que le ha granjeado multitud de clientes y por ende grandes ingresos. En su currículum y pundonor asegura haber sanado a millones de personas. Sobre Jesucristo, Carlos Jesús confesaba que fue un extraterrestre y que la iglesia se había vuelto perversa y que por eso se habían inventado la confesión para saber qué hacía el pueblo. Contaba que Cristo había dicho que había que orar en silencio y no en los templos, que había visto desde una nave cómo en el Vaticano se hacían orgías con niños, que Cristo le había contado que la iglesia estaba engañando a la humanidad y que el Papa no le llegaba ni a la suela de los zapatos.
Y es que la gran misión de Carlos Jesús en la Tierra era que se iba a producir una evacuación mundial y que en breves instantes llegaría al mundo 13 millones de naves dispuestas a salvar a 10 millones de humanos. De todos modos, si solo se iban a salvar 10 millones de personas, ¿para qué iban a venir 13 millones de naves? Estas naves, las enviadas al arrebatamiento, se supone que pertenecían a una confederación galáctica de Ganímides, Raticulín, Orión Alfa y Beta y otras galaxias, y elevarían a los elegidos hasta ellas. Lo curioso de todo esto es que solo se salvarían los españoles, ya que, según contaba el clarividente, el mundo elegido por el Padre Eterno había sido nuestro país. Los 10.142.000 que se iban a salvar deberían haber nacido en España. También se salvarían los niños nacidos a partir del 80, porque, según Carlos Jesús, eran espíritus puros. No obstante, en otras entrevistas aseguraba que se salvarían 10.144.000, 2.000 personas más. Quizá aún haya esperanza. De todas formas, Carlos Jesús aseguraba esto en el 93 y pronosticaba que el fin del mundo no sería antes del 2003. Así que bueno, hay margen. Según él, los arrebatados del día del fin del mundo serían llevados por las naves en cuerpo y alma al planeta Raticulín, serían transfigurados a figuras jóvenes y cambiarían de mortales a inmortales. Lo describía como el paraíso, decía que allí se comían pastillas y que allí la gente no tenía ano. Lo que se come el cuerpo lo asimila, no hay polvo ni suciedad. La sexualidad existe, son compañeros y compañeras en una existencia eterna, hay relaciones sexuales y las personas miden 2,2 metros de altura. Lo que me llama la atención es que si no hay ano, sospecho que en Raticulín no hay homosexuales. Al ataque fue su pista de lanzamiento a la fama nacional. Aunque el programa era eminentemente humorístico, hubo quien no apreció tal detalle y cayó en las redes de este supuesto contactado divino. A partir de entonces, este señor vio incrementada la asistencia a su consultorio en un 400%, y obviamente sus ingresos en este equivalente. Al poco, este nuevo mesías aprovechó su fama para grabar un casete en el que nos contaba durante más de 40 minutos todas sus visiones, profecías y experiencias. Escuchar tu casete. 14 paros cardíacos, 15 infartos. Escucha las nuevas revelaciones de Carlos Jesús en su casete. Y sin un Cárdenas que lo interrumpiera. Cuéntanos cómo fue tu primer viaje en una nave espacial. Estuve en un llano bastante grande, en una montaña que se llama Burriá, aquí en Mataró. En esta montaña estuve esperando un ratito, fui adelante hasta que encontré una gran claridad en el suelo. Era una nave bastante grande, tenía de radio 80-90 metros, yo calculo. Estaba en el suelo, pero me dijeron mentalmente: no te acerques a ella porque están las luces puestas. Cuando las luces se apagan, acércate, porque si no te puedes quedar electrocutado, ya que la nave está protegida por un arco voltaico, un arco electromagnético, una cosa de esta, me dijo. No mucho tiempo después, Javier Sardá no fue ajeno al tirón mediático del polémico personaje y lo incluyó en su programa Crónicas Marcianas, donde explotaron la burla hacia el personaje en cuestión, sonsacando su cualidad discutida de vidente. Solamente lo sabe Micael en la Tierra, que es Cristo en hombre. El Hijo de Dios hecho hombre es Micael. ¿Sería posible volver a hablar con Micael? Ahora mismo entrará, bendito seáis de la nave estrella, bendito seáis todos, en el nombre de Ganímedes y en el nombre de la luz dorada. ¿Luz dorada? Es la primera vez que he bajado y estoy contento y me llevo mucho amor de vosotros, bendito seáis. ¿Muchos qué? Mucho amor de vosotros. Ahora se va. Sí, se ha ido. Adentra Micael. ¿Pero Micael quién es? Es Jesús. Ah. Ahora se ha ido... Christopher. A Ganímedes. Bendito seáis todos. Pero en el nombre de Yahvé, Jesús y María. ¿Este quién es? Micael. 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 Nos comentaba hace un momento... Crisan, me ha parecido que era. No. El que ha estado... ha sido Christopher, que es
¿Cómo diríamos? ¿Ustedes llamáis aquí un mecánico o sencillamente el que cuida los controles de la nave? Y mientras todo esto pasaba, se fue haciendo de oro en Crónicas Marcianas. Debido a las declaraciones, su excéntrica pinta y la exposición del momento, alcanzó gran repercusión pública y entró en una vorágine que le llevó a ser entrevistado hasta por Pepe Navarro en el famoso Late Night, Esta noche cruzamos el Mississippi. Los extraterrestres, nos comentas que son los ángeles... Los extraterrestres ayudan, se llaman médicos del cielo, y ayudan a los seres humanos a curarse de su enfermedad. Pero ellos también están en contacto con Dios. Claro, es parte divina. Pero los de Raticuli, ¿quiénes son? Esto es un planeta que hay en el universo. Sí, pero ¿ellos qué son? ¿Qué relación tienen con Dios? ¿En la jerarquía divina? Hijos de Dios, querubines, serafines o arcángeles, nada más. De entre los fraudes destapados por la televisión, destaca Antena 3, que emitió un espacio llamado Al Descubierto. Esta semana, en Al Descubierto, abordamos uno de los problemas que más preocupan a los españoles. Un negocio que mueve millones de euros. Al Descubierto, el miércoles a las 10 de la noche en Antena 3. Presentado por Santi Acosta y con gente de la talla de Jorge Javier Vázquez como tertuliano y experto en cosas. Josefa quería que hablásemos de Carlos Jesús y aquí tenemos que, por cierto, yo a Carlos Jesús lo he visto ya muy gastado con el peso, con el paso de los años, porque antes era como la más folclórica de los curanderos. Y ahora ya está como un papa de estos de la Edad Media, gordísimo, con su casa del chaletado a otro. Allí se desmontó al vidente Carlos Jesús y también a Paco Porras, quien acudió como experto en ocultismo y que fue desenmascarado en directo por una periodista enferma que llevó pruebas de una persona sana al curandero, quien le contó que en su radiografía se veían caras. Entonces, en este punto ha cogido una radiografía de un tag cerebral y podemos ver cómo lo interpreta nuestro parapsicólogo. Hable de su casa. Es que tiene forma de cara. ¿Cómo forma de cara? Tiene forma de cara. ¿Cómo forma de cara? En lo que es la parte del cerebral, que como tienes los tres constituidos, hace una especie de forma de cara. Es curioso. Es curioso. Tú dime sinceramente, Paco, ¿qué ves ahí? Ahora empieza a ambientarse. Yo veo una especie de virus. Bueno, hostia. Los virus, no te preocupes, que son perfectamente controlables. Mi madre me ha dicho que tengo esclerosis. Hostia. Bueno, una esclerosis también puede venir producida por un virus. O sea, no andaba bien caminado. Ahora, lo que vemos entonces... A ver, pasa el vídeo. Lo he buscado, lo de la esclerosis. ¿La esclerosis múltiple es una enfermedad muy delicada? No, quería decir que he buscado la esclerosis y realmente, a ver, es de condición genética. Pero no se sabe que puede venir de un virus, o sea que podemos... A ver, este punto para Paco. En lo referente a Carlos Jesús, pudimos ver cómo el programa y la cámara oculta nos revelaba que trabajaba con ganchos, que recetaba medicina sin sentido y que obligaba a dejar la voluntad tras pasarte consulta. Carlos Jesús insiste en que hemos hecho algo mal, da por finalizada la sesión y nos deja claro que debemos regresar una vez que hayamos hecho bien el ritual de las velas. En esta ocasión, nos despedimos sin darle dinero para ver si así nos reclama el pago. El truco funciona. Si me tiene que dar algo, se lo da a la señora, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Carlos? Si me tiene que dar algo, se lo da a la señora. ¡Ay, el dinero! ¡Ay, qué loca! No se entendía, claro. Anda, que nosotras somos tranquilas, ¿eh? No, no, pues es que hemos salido pensando, le pregunto cómo estaba. No, no, pero hombre, esto... Aunque no se paga con dinero. Gracias, Carlos. Me había olvidado, pero totalmente, ¿eh? A partir de todo esto, Carlos Jesús desapareció del ente público. En 2013, uno de los personajes de la película de fantasía animada Justin y la Espada del Valor homenajeaba al excéntrico Mesías incluyendo una parodia del mismo. Fue producido, creado, desarrollado y animado por Candor Graphics bajo la producción de Antonio Banderas. ¡Que el poder oscuro de Atachan sea contigo! Mi nombre es Justin. ¡Silencio! ¡No digas nada! ¡Mi tercer ojo puede ver en tu interior! ¡Melquiades! ¿Melquiades? Pero... ¡Fiu! ¡Fiu! Hermano, tú me nombras y ya estoy aquí. Según tengo entendido, Carlos Jesús continúa ahí, en el pueblo de Dos Hermanas, sanando almas y limpiando carteras de toda la provincia de Sevilla. Carlos Jesús era el enviado,
era el enviado del cosmos. Vino aquí para darnos un mensaje y no le hicimos caso. Toda esta gente eran visionarios, ¿eh? Les hemos faltado respeto. Están allá arriba en Reticulín con Tristan Breaker buscando psicofonías y movidas y... Y ahora nosotros nos reímos. Pues mira, esta gente se llevan riendo de nosotros 30 años, colega. Él es el auténtico hijo de Dios. Los tres hijos de Dios, ¿sabes? Porque son tres en uno, ¿sabes? Claro. Es como el spray este para... Cuando te hace ruido algo, le das el 3 en 1. Son 3 en 1. Carlos Jesús, Micael y Christopher. La última vez que se le vio en pantalla fue al lado de Carlos Herrera, que se topó con él paseando por Dos Hermanas y se hizo una foto que compartió en redes sociales y a la que llamó el selfie de mi vida. En enero de 2021 fue trending topic en Twitter porque la NASA logró captar una misteriosa señal de radio de la luna Ganímedes, una de las lunas que orbitan Júpiter durante 5 segundos. La sonda Juno fue lanzada en agosto de 2011 y logró entrar en la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016. Descubren una señal de radio FM emitida desde Ganímedes, el satélite más grande de Júpiter. Según los astrónomos de la NASA, no se trata de inteligencia extraterrestre, sino de un fenómeno natural. La señal fue registrada durante 5 segundos, mientras el aparato se estaba desplazando a una velocidad de 50 km por segundo. Fue detectada por la sonda Juno, que viaja por la región polar del planeta. Hoy Carlos Jesús sigue en la brecha intergaláctica y en conexión divina con el más allá. Yo vengo a defender aquí a Carlos Jesús Micael. Bien. Y lo vengo a defender porque usted ha tenido una experiencia y la ha curado. Y yo he tenido una experiencia y él me ha curado. ¿Cómo fue? Carlos Jesús Micael es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que ustedes a mí me crean o no me crean me da exactamente igual, pero yo tengo que decirlo porque esa es la verdad. Carlos Jesús Micael no es ningún curandero ni ningún vidente. Carlos Jesús Micael ha venido a la Tierra a traernos un mensaje. Que tengamos fe, que recemos en silencio y que vayamos a él para ser purificados y bendecidos con la señal de la cruz en la frente. Si ustedes quieren localizarlo, pasa consulta en Dos Hermanas y lleven dinero. Eso es justicia social. La gente que ha creado este sistema, repito, los abuelos de nuestros abuelos, a base de sangre, sudor y lágrimas, que esto no es gratis, ¿eh? Disfrutar de este estado de derecho no es gratis. Pues llevan unas cadenas de oro así de gordas, que yo lo he visto, ¿eh? Carlos, es que estoy muy... Es que yo lo he visto. Pero yo me las he ganado, mira, Carlos, tú ganado desde los 14 años trabajando, con dos pelotas peludas, trabajando, no robando, ¿sabes? No robando para que después venga... No, es que me está insultando a esta señora, esta tía está insultando a esta señora, y no lo voy a permitir, ¿sabes? No lo voy a permitir, estoy harto de la demagoga esta, ignorante, Carlos, Carlos. Yo lo que tengo me lo he ganado. No vengo aquí yo llorando también, a que me den vales de comida para gastármelo luego en oro, en grifa y en Mercedes. Carlos, ¿sabes? Y fumando Marlboro. Una mierda para todos vosotros. Carlos, una mierda para ti. Si es plau, mano, a la mierda. Mano. Que respire esa Carlos, arica, hombre. Carlos, Carlos, por favor. Basta ya, Carlos. Basta. No, no, basta. Sí, sí, ya está, perdona. Pero que no insulta a la gente. Pero si no he dicho, no, no está diciendo. No está insultando a la gente. No está diciendo. Que no di un rey. Que vayas a la Meca. Carlos, que no te enteras. Que estás muy indignado. Que te pongas el pañuelo en la boca. Carlos, por favor, te lo pido, por favor. Tú sé que no te enteras, ignorante. Que eres un ignorante. Carlos, te lo pido. Que te calles, mujer. Carlos Navarro, conocido como el Yoyas, salta de nuevo a la palestra porque ha sido condenado por el juzgado de Gran Canaria a casi 6 años de prisión tras ser acusado como autor de 7 delitos, 6 de ellos consumados en la persona de su exmujer y de sus 2 hijos menores de edad, y un 7º contra la nueva pareja de su exmujer. La sentencia, que ha sido publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, declara probado que Carlos Navarro es autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, por lo que condena a 2 años de cárcel, 4 de prohibición para portar armas, 4 de alejamiento e incomunicación con su exmujer e hijos y otros 4 de privación de la patria potestad. Además, por otros 4 delitos de lesiones en el ámbito familiar se le imponen respectivamente 11 meses de cárcel por cada uno, la prohibición de portar armas durante 2 años y 8 meses y 2 años de alejamiento de su exmujer. Los episodios de malos tratos que la Fiscalía atribuye a Carlos Navarro se remontan incluso a 2013. Pero, ¿quién es y quién ha sido Carlos Navarro, alias el Yoyas, para la televisión? Carlos el Yoyas ha sido uno de los concursantes más controvertidos de la historia de Gran Hermano.
De hecho, fue el primero en ser expulsado de forma disciplinaria por el programa a causa de su mal comportamiento en la casa de Guadalix de la Sierra. A Carlos Navarro le bautizó la audiencia televisiva como el Yoyas. Y no fue nada complicado. Yo he puesto a ser macarra, soy mucho más macarra que tú. Sí, por eso es puesto a ser por macarra. Sí, por macarra, ¿verdad? Y yo, pues por macarra y por prima, porque quien cae al tálego es un prima, no es un hombre, ¿me entiendes? Bueno, porque el que es un listo es el que no va al tálego. Tú muchacho, tú eres un tonto a las tres, porque a mí me ponen un vídeo tuyo un día diciendo que me habías visto que me ibas a dar una joya. Te ofrezco una manita de hostias, te la ofrezco. Me sabría mal hacerte daño, eres muy viejo para mí, tío. Tú con ese cuerpo anoréxico que tienes. Sí, pero te tengo dos yoyas y le tiemblan las orejas. A base de potajes, ¿me entiendes? A base de potajes. Y dentro de 6 o 7 meses, si es que engordas, nos podríamos enfrentar. Tú lo que me estás engordando son los cojones. Eso es lo que tú eso tienes poquito. Es originario de Barcelona, más concreto de Hospitalet de Llobregat. De hecho, llegó al reality como pastelero en situación de desempleo y fue uno de los concursantes más polémicos de la segunda edición de Gran Hermano, que tuvo lugar en 2001. Cuidado con mi nombre, que mi nombre no se pronuncia despectivamente y menos como le salga el de los huevos, que va de sonada. El que me llame como me llamo y si dejo que me llame, si no, que ni me mire. Su expulsión fue debida a que la polémica saltó en la casa cuando Carlos discutió con otro concursante del programa. La tensión fue en aumento y el catalán amenazó con pegarle. Carlos. Por eso, y me ha tocado la polla. Toca la polla porque lo hubiese hecho. ¡Placa, placa! Esto me dura, ¿me entiendes? A columpiarse conmigo no, porque conmigo no se columpia nadie. Nadie. Conmigo no se columpia nadie sin que le dé dos galletas, ¿me entiendes? Ya lo sé. Que me venga un grandullón de estos que no tiene nada, porque es que... ¡Crack! Esto me dura. Y si no fuese porque no quiero volver a pisar mi palabra, cogía la puerta y los mandaba a tomar por culo. A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas. Pero la actitud de Navarro también fue polémica respecto a Faina, a quien conoció precisamente en la casa. Carlos discutió en varias ocasiones y llegó a ver un empujón y un tirón de pelos, según recuerda El País en un artículo de la época. «Te estoy pegando de cachondeo», le dijo él. «Sí, casi me partes la oreja», le respondió ella. Gilda Santana, guionista de Gran Hermano, vieja conocida en el canal, ya apareció en el vídeo de Gran Hermano, está guionizado, y que os dejo en la esquina del vídeo, comentaba lo siguiente de la expulsión de Carlos el Yoyas de Gran Hermano 2. «Pero te pregunto, sobre las escenas de violencia... Y ha habido algunas. ¿Te parece que se ha metido a todo el mundo por el mismo rasero? Yo creo que no ha existido un criterio uniforme a veces a la hora de censurar o de criticar o de penalizar actitudes. Quizás no, quizás... Bueno, en Gran Hermano 2 empezamos muy arriba porque hubo que expulsar a Carlos. Desafortunadamente, para todos nosotros fue traumático. O sea, yo te puedo confesar, y lo estoy diciendo por primera vez, que... A mí se me cayeron las lágrimas y yo no lloro fácil, ¿eh? Yo no lloré ni con Titanic, pero a mí se me cayeron las lágrimas cuando lo vi pasar por el pasillo, porque dice, joder, y ahora este pobre chico va a tener que cargar con esto toda la vida y tal, pero fue por la presión social. A los 18 días fue expulsado de forma disciplinaria tras tener un comportamiento agresivo y violento con su compañera y actual exmujer, Faina Betancourt. Fue la primera vez que ocurría una situación de tal gravedad en televisión. No obstante, tras su paso por el concurso, aprovechó su fama para participar como colaborador en otros programas. Los escándalos no tardaron en aparecer. Ha protagonizado tensos debates en los que no ha dudado en expresar su opinión. ¿Tienes amigos chinos? No conozco varios chinos, de hola y adiós, pero amistad con... no tengo nada. Yo me llevo mejor con las chinas. Fíjate si me llevo bien, que me las fumo. Cada vez hay más chinos. Claro, esto está plagado. Con un pasaporte pasan 10 chinos con el mismo. Los chinos, tanto comercial como bélicamente, son un peligro. ¿Cómo puedes decir son muy peligrosos los chinos? Ahí alegremente. Viven en su mundo y de ahí no quieren salir. Y en el momento que salgan será para apoderarse del mundo. ¿Pero qué has estado tú? Y eso es peligroso. ¿Qué has estado? No, pero he visto muchos documentales y me he metido en internet. No, no me fío un pelo de los restaurantes chinos. Por ejemplo, en el plató de la Isla de los Famosos exigió a Silvia Fominaya que se disculpara. Según él, ella había acudido al plató con un guardaespaldas para que le pegara. Me acaba de llamar p*** en la publicidad. ¡Que se levante! ¡Que se levante! ¡Eres un bocachancla! Los hombres se visten por los pantalones y te tengo por un hombre. Por los pies. Por los pies, perdona, tienes toda la razón. A veces me equivoco. Pero, no.
No. No mientas. Sé sincero y no mientas. Porque estábamos todos ahí. Sea sincero. De hecho, ha llegado a criticar hasta el formato que lo catapultó a la fama. Pero en el caso de la televisión, la mitad mentira y la otra mitad es publicidad. El que se lo quiera creer, que se lo crea. Yo desde luego te puedo garantizar que de todo lo que se ve en televisión, sobre todo en estos programas, la mitad es mentira. Además, Carlos acudió junto a una decena de compañeros de diferentes temporadas del programa a la presentación del libro 10 años en Gran Hermano, diario de un guionista, escrito por Gilda Santana. El evento tenía lugar en una librería de Barcelona, y lo que empezó como una distendida charla promocional se convirtió en una acalorada discusión cuando Yoyas tomó la palabra. Atentos, porque no tiene desperdicio. Yo nunca he estado en contra de Gran Hermano. Televisivamente hablando, Gran Hermano es un formato que ha sido innovador, ha sido un formato que a partir de ahí se han hecho muchísimos realities. O sea, yo nunca he estado en contra de Gran Hermano. Tampoco he estado en contra de Mercedes Milán, nunca. Pero sí he estado en contra de muchas cosas que nos han hecho y que no creo que pongan en ese libro. Como por ejemplo, en ese libro Gilda pone que a los concursantes de la segunda edición de Gran Hermano, el contrato que se nos hizo, aparte de que las cláusulas eran abusivas, incluso habían cláusulas que eran completamente ilegales porque atentaban contra derechos fundamentales, no se nos dio de alta en la seguridad social. ¿A que no pone eso? ¿A que no pone que Telegenia, que es la empresa de representación que trabaja para Zeppelin, que nos llevaba, nos cobraba el 40% de todo lo que hacíamos? Y no contentos con eso, nos hacían declarar el 100% en la factura para así ahorrarse pagarle al fisco de su parte del 40%. ¿Pone esas cosas? ¿A que no lo pone el libro? En el libro, perdona, en el libro pone que en la pulsión de mi mujer Faina y madre de mis hijos se estafó a la audiencia, tampoco lo pone. ¿Qué? Y eso es lo que a mí me espalda. Sí, Mercedes, sí. No, te doy el micro. Ahí está la. Sus disputas televisivas fueron más allá de los debates. Un miembro del público de La Vida es Prueba se llevó una sorpresa al encararse con el Yoyas. Ya os podéis imaginar cómo acabó todo esto. ¡Carlos Navarro! Bueno, ¡Carlos! Bueno. ¡Hola! Carlos va a pegar a Montes. ¡Carlos! ¡Tenía una cariño! Abans de publicitat, Carlos Navarro ha entrat espontàniament al nostre plató per a fer alguna puntualització. Carlos, como que yo ya me imagino a quién se la quieres hacer, ¿no? Pues sí, al Julai de Bandai este. Sí. Tú eres chupeguay de Bandai, chaval. Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres más tonto que un calamar de silicona, de verdad. Y te voy a decir una cosa, el que necesita operaciones eres tú. Una de cerebro. Ponte de pie, Carlos. Un poquito de cultura necesitas tú. Y esa calcamonía ahí de fantasma de piscina te la voy a arrancar a boca. Y la próxima vez que te dirijas a mi niña, fantasma, lo haces por su nombre. Si no quieres tener un problema, ¿vale? Porque si no vas a acabar haciéndole con la causa a todo el mundo. Con la causa. Eres un payaso, ¿te enteras? Bueno. Respeto tanto a mi niña como al señor Fumares, que... Pero Carlos, hey. Carlos, el micro. Es que el micro, que le dé con el micro. No, no. Carlos, cariño, por favor. Ay, qué burro. No, momento de tensión. ¿De qué son esos musculitos? Yo te voy a dejar cuando hasta que acabes. ¿Eh? No, hasta que acabes ya. Campeón, hasta que acabes. No, campeón. A ver, a ver. Campeón. Estoy guapa, ¿eh? Carlos, no nos vengas. Venga, le voy a contestar aquí al calamar. Como dice, que tú sí que eres un calamar, chavalote. A ver. Mira, yo entiendo que... Sé que ahora mismo me estoy dando cuenta de quién lleva los pantalones en la relación y que tienes que defenderla un poquito para quedar bien, ¿sabes? Entonces, mira, no te preocupes, conmigo, Carlitos, Carlos, que no me lo tomas con tu super chica. No, que le vas a dar, por favor, Carlos. A ti, para siempre, aunque te diga que ti. Tú lo que tendrías que estar en una guardería. Llevar los pololos hasta aquí, ¿sabes? Tú lo que tendrías que estar es en una guardería. Te ha dicho, No, Carlos, por favor. Se está metiendo contigo, Carlos. Carlos.
Carlos. Tras su experiencia en el mundo de la televisión, abrió junto con su actual exmujer una discoteca en Barcelona y probó suerte como escritor y cantante. Llegó a publicar dos libros, Bueno, Bonito, Barato, en 2004, y A pie de calle, en 2011. También lanzó dos temas musicales, Trepidando y La vida es tango. ¡Ya está a la venta el nuevo éxito de la música pop! ¿Pero qué? ¡Pon ni por un pom pom! Porque muero cada noche y resucito cada día. Por último, el catalán también se involucró en la política e incluso llegó a ser concejal con la plataforma Decide en el municipio Vilanova del Camí, situado en la comarca de Anoia, provincia de Barcelona. Somos un partido que, aunque pueda parecer absurdo o contradictorio, nos consideramos apolíticos. ¿Por qué? Porque no queremos gobernar, queremos administrar los recursos de este ayuntamiento de forma justa y equitativa. A día de hoy, Carlos está desaparecido y, bueno, razones tiene. Ahora tendrá que repartir las joyas en el patio de la cárcel para ganarse el respeto. Esta chica que habla al final tiene muchísima razón. Es decir, a mí me parece deleznable el espectáculo este televisivo, pero te digo completamente en serio. Es decir, pero la gente la ve, ¿no? La tele. Sí, pero hablas como si no fuera contigo. Es que no va conmigo. No. Es que yo me transformo. Yo soy una especie de travesti. Que cuando entra en un plato de televisión, pues digo, ahora tengo que dar espectáculo, que es para lo que estoy aquí, ¿no? Y lo doy. Es decir, eso, pero eso no quiere decir que yo en el fondo no esté de acuerdo con todos estos. Pero todos estos que están hablando saben de lo que están hablando. ¿Por qué? Porque lo ven. ¿Eh? Es decir, a mí mi mujer me decía, no hagas crónica de Marcela, no te da vergüenza, no sé qué. Pues mi mujer es una persona culta que me conoció antes de esto, lógicamente, ¿no? Pero claro, ahora resulta que cuando yo me pongo a ver el béisbol, ella está viendo el Salsa Rosa. ¿Me entiendes? Sí. La historia reciente de la televisión no se puede entender sin Coto Matamoros, uno de los personajes televisivos que forman parte del imaginario colectivo de toda una generación de jóvenes que crecieron viendo las monumentales broncas de él en televisión y que se hizo conocido en Crónicas Marcianas. Cuenta que vivió deprisa y sin mirar la hora, se dio con todo y contra todos, tomó de todo sin pensar en los efectos y nunca transmitió la sensación de preocuparle si había agua en la piscina antes de saltar. Protagonista de algunas de las mayores broncas de la historia de la tele y de las páginas más rocambolescas del papel cuché, la imagen de Coto Matamoros está asociada al vértigo, al escándalo y a la pelea, aunque siempre ha dicho de él mismo que es un hombre espiritual. Entonces, ¿qué representó Coto para la televisión de este país? ¿Qué es de él a día de hoy? ¿Cuáles han sido sus escándalos y cuáles sus mayores logros? En este sentido, es decir, es muy fácil o muy fácil superar el nivel que hay en la televisión. Yo creo que se hace una televisión chabacana, absolutamente chabacana, aposta. Es decir, no hay una demanda social de ese producto. No hay una demanda, pero que no hay otra oferta. Coto Matamoros nació junto a su hermano gemelo Kiko en el seno de una familia de clase media acomodada y tiene dos hermanos más. Estudió en colegios religiosos hasta terminar COU con 16 años. Según declaraciones de su gemelo Kiko en un programa de Telecinco, sus nombres Francisco y José Antonio fueron puestos en honor a Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Tú estás un poco estigmatizado de nacimiento, sí. Porque él lleva un nombre en honor al fascista Primo de Rivera, él es José Antonio, por el fascista. Me han dicho que te has cambiado el apellido hace poco. Sí. Te podías haber cambiado el nombre. Me he puesto Primo, José Antonio Primo. Coto Matamoros se define a sí mismo como rebelde, desobediente, espiritual y leal. Desde joven, como ha declarado a diferentes medios y en las memorias que publicó en 2018, Libro de Reclamaciones, y que repasa la trayectoria personal y televisiva en la que aparecen los personajes mediáticos con los que ha compartido espacio y de los cuales nadie sale bien parado, era un chico problemático. En una ocasión, su padre le dio dinero para que montara un negocio. En cambio, se compró una moto y se marchó a la Costa Azul y no regresó hasta gastárselo todo. A consecuencia de esto, su padre lo desheredó. Dice que no tuvo una infancia muy feliz, que se sentía un niño con falta de cariño. Su padre era muy severo y exigente y cuenta que llegó a maltratarle. A su madre, en cambio, la recuerda con cariño. Aún así, Coto ha renunciado de manera pública a su familia carnal.
En la juventud se rodeó de compañías que buscaban diversión en la noche, abusaban de las drogas y frecuentemente trapicheaba en negocios nada claros. Él mismo ha dicho que le gustaba de todo menos trabajar. La primera vez que pisó la cárcel fue de joven, cuando un amigo lo delató. El motivo era que hacía contrabando con equipos de alta fidelidad cuando aún no estaba extendido el vídeo en España. Ha estado casado en varias ocasiones y tiene 6 hijos. Esa es la pregunta constante que uno se hace, ¿no? ¿Quién soy? Según mi carnet de identidad, soy un tío que nací hace 54 años. Soy un ser que busca, por encima de todo, su libertad. Tengo muy mala conciencia. Muy mala conciencia de algunos actos que he cometido en mi vida. He pedido perdón privada y públicamente a estas personas a las que he podido afectar, a las que he podido dañar. Pero si pudiera dar marcha atrás, desde luego, habría un montón de estupideces que he dicho y estupideces que he hecho que no haría. Entre otras, trabajar en la televisión. El ser un personaje público o popular no solo es una maldición, es una tremenda desgracia. Su salto a la fama televisiva fue en 1999. Miguel Ángel Gordillo, exdirector de la revista Interview, recordaba que Coto Matamoros se presentó en su despacho y le ofreció el material. Este lo vio interesante y decidió publicarlo. El material al que se refieren eran las fotos íntimas de Mar Flores y del Conde Lecchio posando en una cama. Las imágenes se habían tomado 2 años antes cuando eran pareja en secreto y Mar Flores era la novia oficial del empresario y magnate Fernando Fernández Tapias. Una infidelidad que fue todo un escándalo nacional, con una sentencia que hace irreproducible hoy la portada. El precio se fijó en torno a los 30 millones de pesetas. Kiko y Coto Matamoros durante años han mantenido versiones divergentes. Según Coto, vendió las fotos tras robárselas a Kiko de su caja fuerte, que éste las guardaba para en un futuro vengarse de Mar por haberle despedido, ya que hasta entonces Kiko era su representante. Kiko Matamoros, sin embargo, siempre ha asegurado que él no sabía nada del asunto hasta que supo de la publicación. Gordillo recuerda que Coto hizo una portada la semana siguiente diciendo que él había vendido las fotos. A continuación, organizó una fiesta en la que todo el mundo llevaba una camiseta con la foto de la portada. Él mismo nos cuenta cómo llegó a Crónicas Marcianas. Yo llego a televisión de la mano de unas fotos que llevé a Interview en su día, que no es que yo comerciara con ellas, sino que bueno, pues fui el mensajero que llegó a Interview con unas fotos que causaron un revuelo enorme. Y de ahí pues fui al programa Tómbola, Crónicas Marcianas. Yo no me creo el personaje que interpreto, por supuesto que no. Entonces tendría que ir al psiquiatra. Y todavía no voy. Entonces, yo no puedo ir por la calle partiéndome la cara con todo el mundo, porque entre otras cosas soy antiviolencia absoluta, ¿no? Después de pasar por Crónicas Marcianas, La Noria y TNT, pasó a trabajar en el programa de las mañanas de Antena 3, a las órdenes de María Teresa Campos, un programa de un tono más familiar y que provocó un cambio en la trayectoria de Coto. Fue el último programa de televisión en el que trabajó de forma fija. Además, no guarda un gran recuerdo de su paso por dicho programa, ni tampoco de María Teresa Campos. Y así estuvimos un año, porque ella me ofreció firmar 3 años, yo le dije que de ninguna forma, que yo no firmaba contratos más que de un año, y que ya en verano pues veríamos, ¿no?, que hacíamos. Hicimos el primer año, ella tuvo unas crisis enormes porque Ana Rosa empezó a hacer la mañana en Telecinco, y a mitad de campaña la barría, y tenía crisis de ansiedad y la bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Pero ella lo vio todo claro y decidió resolver la ecuación cambiando de plató, porque decía que es que estábamos en el plató de que utilizaba Ana Rosa y entonces el espíritu de Ana Rosa estaba flotando en el aire y la estaba agafando. Esto es como te lo cuento. Total, que bueno, de Carlotti pues se gastó nada más que 1,5 millones de euros o 2 millones en cambiar de plató. Sí, fue una maravilla, fue una jugada maestra. Y yo en verano, como vi así las cosas, dije, esta mujer no está bien de la cabeza, ¿me entiendes? Vámonos. Entonces pues la llamé y la dije, oye, mira, María Teresa, que yo te quiero mucho
y como la trucha trucha, ¿sabes? Y pero que yo que no, que paso, paso porque tengo una oferta de Ana Rosa y me voy a ir con Ana Rosa, que es más delgada que tú. Entonces la mujer pues se puso a llorar, empezó a hablar en contra de los gitanos porque Ana Rosa había firmado a Royan, que era gitano, y es un gitano de mierda, decía y tal, ¿no? Y entonces yo decía, uff, digo, esta tiene cierta avería, ¿no? Seria, ¿no? Publicó varios libros sobre el mundo de la farándula y sus famosos. También realizó una película en categoría de guionista contratando a freaks televisivos llamado Plauto, recuerdo distorsionado de un tonto eventual. Eso se lo podrás decir a otro. Si alguien... No, es un tema de reflexión. No, pero que si alguien ha protegido a los alguna... frikis, sí. He sido yo. Y si alguien le ha costado dinero a los frikis, ha sido a mí. Has hecho pero una mucho. Película, por cierto, con frikis. Algunos frikis. Pero una película seria. No he hecho una... Ni entiendo que uno tenga se pueda reír de alguien como esto, o sea, eso me parece inhumano, ¿eh? Me parece una salvajada. Eso son gente diferente, graciosa, para mí, en algunos momentos, y ya está. Plauto, recuerdo de un tonto... Recuerdo distorsionado de un tonto eventual. Eventual. Sí. Oye, parece que ha pasado inadvertida, la hiciste hace sí, no, porque esto es como todo, es decir... ¿Tú has visto cómo vende las películas Santiago Segura? Ya, pero yo ese no es el cine que hago, es decir... No, de plató en plató, de programa en programa. No, a mí se me parece muy bien, cada uno que venda lo que le dé la gana. Es decir, si uno quiere comprarlo, lo compre, si no, no. Porque es lo mismo que este tipo de programas, es decir, a nadie le obligan a verlo. Lo que pasa es que son programas que no hay que digerirlos, y son informaciones que no hay que digerirlas, y son muy cómodos de ver. Y eso es, pues lo mismo pasa en el cine, es decir, mira, cuando este Scorsese hizo Toro Salvaje, pues fue un absoluto fracaso. Pero un fracaso, vamos, que hizo $40 de taquilla el primer día, ¿me entiendes? Y bueno, pues es una de las obras maestras del cine, ¿no? Contemporáneo, entonces, pues, bueno, el cine siempre ha sido contemporáneo hasta la fecha. Pero es una de las obras maestras del cine, ¿no? Bueno, pues ahí está. Es decir, yo no digo que haya hecho una obra maestra, pero lo que sí te puedo asegurar, porque tú no habrás visto la película porque eres muy prejuicioso, pero que es una de las mejores películas que se han hecho en este país, pero de sobra. La del Plauto. Recuerdo o sea, Coto Scorsese. Eventual. Coto Scorsese, bien. No, Scorsese, bien. No, pero no vengas con el chiste fácil. No, decir, fácil, si yo no. Yo no pretendo ser Scorsese, yo soy bastante Scorsese. Mejor que Scorsese. Ah, bien. Porque he aprendido de él, y entonces le he plagiado y lo he mejorado. Porque el plagio no está mal, siempre y cuando se mejore. Joder, el original. La caída de Coto Matamoros. Coto Matamoros fue detenido en 2009 en el aeropuerto de Barajas ante las cámaras de Antena 3 tras llegar de Tailandia. Su fuga a Tailandia fue todo un hito televisivo. Se dice que huyó allí para evitar el ingreso en prisión durante 90 días por impago de la pensión de sus hijos, que ascendía a 40.000 euros. Durante su fuga, amenazó con suicidarse antes de pisar la cárcel, aunque más tarde reconocería que fue un paripé porque no quería pasar el verano en la cárcel. Hola, buenas noches a todos. Coto, buenas noches, Jaime, buenas noches a todos. Hace un mes te sentabas aquí y decías, tengo la opción de escaparme, tengo la opción de suicidarme. Es evidente que te has escapado y sí. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que hace un mes. ¿Sigues pensando en acabar con tu vida? Pues sí, sigo pensando en poner fin a un sufrimiento tremendo que es el que estoy padeciendo. Allí en Tailandia se hizo el tatuaje maorí en la cabeza. Al año siguiente tuvo una denuncia en un juzgado de Málaga por no pasar la pensión de manutención de sus dos hijos, alegando que carecía de medios económicos. Como consecuencia, es condenado a 9 meses de cárcel y detenido en abril de 2010 en la ciudad de Zaragoza, donde residía en ese momento. Ya no hay marcha atrás. Coto Matamoros pasará los próximos 3 meses entre rejas. A pesar del miedo que le daba volver a pasar por la cárcel, finalmente ha decidido entregarse a la policía española. Sucedía ayer por la mañana. Coto viajaba desde Tailandia hasta Madrid en un vuelo directo y nada más aterrizar, a las 8:10 hora española, la policía lo detenía en la comisaría de Barajas. No podemos confirmar que ya esté entre rejas, pero lo que es seguro es que las próximas semanas no vivirá en libertad. ¿Pero cómo afronta Coto su entrada en prisión? ¿Qué tienes miedo a volver a ingresar? Miedo, hombre, miedo tengo para empezar que me iba a volver a chutar heroína. Esto de saque, ¿me entiendes? Y me ha costado la vida dejar la mierda de la cocaína para empezar ahora otra vez. Este era su mayor temor. Tendremos que esperar a su salida para comprobar si ha sido capaz de vencer a su peor enemigo. Coto y la relación con su hermano.
la relación que Coto Matamoros mantiene con su hermano Kiko es nula. Llevan años sin hablarse y su única relación es a través de los juzgados. Sus profesiones son totalmente diferentes. Mientras Kiko permanece en el foco televisivo, Coto decidió no volver a formar parte del circo mediático, alejándose por completo de cualquier cámara de televisión. Lo que pasa es que yo tengo que decirte... Dime. Sí. No, yo quería hablar sobre el estado actual de Mortadelo. Es decir, porque ahora me quería dar un par de explicaciones a nuestra audiencia, porque hay mucha gente de buen corazón. Yo os entiendo. Sí. Que tenéis esos prejuicios gitanos de la familia, de esa mierda, de la sangre, de esa mierda. Yo lo que os quiero decir es que no solo no me preocupa que sea Mortadelo, es decir, pues no me preocupa ni lo más mínimo. Es decir, no voy a decir que me alegraría mucho, no, porque os estaría mintiendo. Ahora, que me alegraría, yo creo que sí. El resurgir de Coto. Son muchos años los que lleva fuera de la televisión española, pero más viviendo fuera de España, concretamente 10. Durante este tiempo ha pasado malos momentos, pero ha sabido sobreponerse a las circunstancias y conseguir un gran puesto de trabajo. Desde el año 2011 ha residido en Los Ángeles, California, y también en República Dominicana. Allí colabora con una fundación que tiene sedes entre diferentes países y que se dedica a temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. La función del madrileño dentro de este proyecto es impartir charlas y conferencias por Latinoamérica y Estados Unidos. También, en 2014, junto a Pepe Herrero y Pipi Estrada, lanzaban Molotov 2.0 en un canal de YouTube llamado La 2TV. Un espacio de entretenimiento donde se mostraban en estado puro opinando sobre diversos temas de actualidad o entrevistando a gente sin pelos en la lengua y sin censura. Sí. Nosotros vamos a llevar el micrófono, vamos a poner la ventana a ellos. Sí, o sea, ya está bien, porque yo no sé, pero estoy hablando por mí, ¿no? Pero llega un momento en la vida que ya te cansas, ¿no?, de decir lo que tú piensas. A mí me gustaría recoger el pensamiento de los demás. Y fue casualmente junto con Pepe Herrero cuando consiguió su mayor hazaña. Dejar sin anunciantes a GHVIP y que así tengan que ser cancelado al no obtener ingresos. Su actuación fue debida ante el presunto abuso sexual de José María López a Carlota Prado en GH Revolution, ocurrido en noviembre del año 2017 en la casa de Guadalix de la Sierra. Coto Matamoros utilizó como fuente de inspiración para su boicot el incidente que supuso el cierre del programa de La Noria. En este, contrataron a la madre del Cuco, uno de los autores de la muerte de Marta del Castillo, por 12.000 euros. Y esto llevó a que las empresas se retiraran, y esto provocó el cierre del programa. Desde aquello, Gran Hermano fue retirado de la parrilla televisiva, el gran buque insignia de Mediaset. Aunque, bueno, tampoco sirvió demasiado, ya que regresaron con los mismos realities, cambiándole el nombre. Y además, creo que este año regresa Gran Hermano VIP. Sea como fuere, Coto lleva alejado del foco televisivo casi una década, reniega de su pasado y se le ve tranquilo y buscando la felicidad. Hasta hace poco subía un podcast junto a Pepe Herrero en el canal GH Recovery, en el que tocaban temas de la actualidad y de la política. Voluntad de acero es la que hay que tener para mantenerse ajeno al fenómeno Tamara. Señores, la pueden adorar, incluso la pueden aborrecer con toda su alma. Pero lo que no pueden negar es que Sunel no cambie e inevitablemente algo le remueve en su interior. Y por supuesto, nuestros famosos no se libran de estos sentimientos. Ustedes dirán, ¿por qué se iban a librar? ¿Es que no son humanos? Pues aunque no se lo crean, algunos no. Ella es la mega estrella de la canción, la musa del cutrelux, la verdadera bomba sexual del siglo XXI. Pero en lo que realmente ha batido récords es en ser el personaje que ha estado en boca de todos en los últimos tiempos. Y es que Tamara levanta pasiones. Absolutamente genial, me gusta. Tamara me fascina, ¿eh? Y el pelo es fascinante. El fenómeno Tamara tiene mucha gracia. Me cae muy bien. A ver si la conozco. A mí me pone muchísimo Tamara. Yo soy del club de fan de Tamara. Una de las especialidades de la televisión española es la de crear de la nada personajes televisivos que durante un tiempo limitado copan el protagonismo de los llamados programas del corazón.
Espacios como Crónicas Marcianas se sacaron de la chistera personajes de la talla de Tony Genil, Paco Porras, Loli Álvarez, Leonardo Dantés o Tamara, que se convirtieron en famosos rápidamente y que llegaron a ser auténticas estrellas del papel cuché. En la segunda mitad del año 2000, Telecinco se convirtió en la televisión oficial de un divertido y pintoresco culebrón surrealista que mezclaba información de corazón, música, pop y personajes del vodevil más decadente. Esta aparición de famosos casposos, nombre que les dieron en los programas de Telecinco, llegó con la inolvidable Tamara, o Ámbar, o Llurena, da igual, que revolucionó los platós de televisión con la ya mítica canción No cambié, y junto a ella subieron al estrellato una serie de personajes que durante años divirtieron a la audiencia y llenaron las páginas de las revistas del corazón. Disclaimer, en el vídeo me voy a referir a ella como Tamara, el nombre por el que la conocimos y por la que todos lo conocemos hoy en día, hasta que toquemos el tema de los litigios y sus cambios de nombre artístico. Bueno, continuemos. Tanto es así que Telecinco hasta les dedicó un reality para ellos solitos, Hotel Glam. Toda España hablaba del tema, intelectuales, políticos, diplomáticos, artistas, y es que el devenir de sus protagonistas copaba la programación de Mediaset, desde primera hora de la mañana en Día a Día con María Teresa Campos hasta las noctámbulas Crónicas Marcianas de Xavier Sardá. España enloqueció y se rindió ante un fenómeno que más de dos décadas después merece estudiarse con sosiego. Entonces, ¿cuál fue el impacto de Tamara en la televisión y sociedad? ¿Qué fue el tamarismo? ¿Qué es de ella a día de hoy? Pero hasta en la vida política el No cambié ha calado hondo e incluso el Partido Popular de Extremadura se ha hecho eco de lo que se oye en la calle. Fíjense si será así que ahora cuando tienen que criticar al Partido Socialista lo comparan con Tamara. Y es que la diva es mucha piba. ¿Pero qué acontecimientos han confluido en este final de siglo para que nazca semejante fenómeno? ¿Estamos a un paso del abismo? Señores, o acabamos con la tamarología o acaba con nosotros. Está en nuestras manos. Diosa del underground, reina del pueblo, animal televisivo, producto de mercadotecnia, se agotan los calificativos para definir la tamaramanía. Lo cierto es que en cuatro meses Tamara ha pasado del desamor quevedesco de Paco Porras al vértigo, al salto al vacío. Managers, contratos, conciertos e incluso el delirio de la prensa le nublan. Nacida el 11 de diciembre de 1969 en Santurce, Vizcaya, es hija única del matrimonio formado por Floreal Cuena y la inolvidable y recientemente fallecida Margarita Seisdedos. Sus padres contrajeron matrimonio en Cabieces, Santurce, en la iglesia de San Pedro. María del Mar Cuena Seisdedos, Tamara, comenzó a formarse en canto en 1990 con la profesora especialista Concha Jiménez en Las Arenas durante tres años. En ese mismo periodo acudía a la foniatra Balbino Rojo en Baracaldo para reeducar la voz. Desde niña supo que su sino era ser una estrella. A los pocos meses de iniciar sus estudios en canto, preparó un repertorio de 10 versiones de canciones conocidas. Tamara actuó por primera vez el mes de julio de 1991 en un pub de Portugalete que se llamaba Liberdón. En el año 93, Tamara grabó su primer álbum con canciones inéditas en Norte Studios, del cual salieron temas como A por ti, rescatado y reeditado con posterioridad y que sería todo un éxito. Tras estudiar canto, se trasladó a la capital, pero un día, por casualidad, conoció a un vidente que decía predecir el futuro con las hortalizas. Fue en 1997 cuando todos pudimos conocerla y entró en la crónica social de la mano del vidente Paco Porras en Crónicas Marcianas. Una actriz, una chica un tanto escandalosa, pero muy atrevida, muy firme, muy abierta al diálogo, muy sincera. En efecto, la persona que veis en pantalla y a la cual se refiere Paco Porras es Llurena. Bueno, por aquel entonces Tamara. Me gusta, me agrada y posiblemente tengamos algo más, una buena amistad. Ya la tenemos, pero bueno, esto no me ha atrevido a decirlo porque ha surgido así de incógnito. De incógnito, pero con una cámara delante y una buena tropa de gente rondando por casa. Este programa fue la primera aparición pública de la diva de la canción que entró de lleno como novia del vidente. Días después, aquella estrella emergente comparecía ante los medios asegurando que se había quedado embarazada y que Porras no reconocía al bebé, lo que arruinaba sus sueños como cantante y modelo.
Y nada más lejos de la realidad, tan solo unos días después volví a declarar a la prensa que había abortado. Sin embargo, lo que nadie podía esperar es que estaba a punto de nacer una estrella. Tamara, la rocambolesca historia despertó el interés de la prensa del corazón y los albores del verano de aquel año. Así, los programas de la época nos acercaron más sobre aquel personaje que decía ser cantante. Había formado un dúo con Leonardo Dantés, un señor con peluquín que había compuesto en los años 70 algunos hits de las folclóricas de la época. La pareja presentaba su single No Cambié, haciendo playbacks en el salón del decadente pisito del letrista sobre una cinta de cassette. Cantaron en primer lugar dos de mis canciones más populares. La primera de ellas es la que me dio a conocer a nivel fuerte en toda España. La canté con una chica que ha cambiado de nombre varias veces, un tema, letra y música mía. Y la chica, aunque ha cambiado de nombre muchas veces, como digo, el tema se llama No Cambié. En otras ocasiones, Tamara atendía a la prensa junto a su madre, Margarita Seisdedos, y ambas cantaban a dúo el hit. Una auténtica maravilla. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo Oye, payaso, la misma, pero ya no sufro por tu querer. No cambié, no cambié, no cambié. No cambié, no cambié, no cambié. Encontré un amor nuevo y con tus besos te olvidé. Leonardo y Tamara tenían un amigo en común, Tony Genil. Y los programas empezaron a darles más y más cancha y ellos se dedicaban a dar unos titulares tan grotescos como el que aseguraba que Tamara era adicta a la laca. Genil, por su parte, contaba que el cantante Michael Jackson había estado en su casa comiendo unos macarrones con tomate. El momento cumbre de este famosísimo trío fue cuando inauguraron una frutería en el barrio de Vallecas. Buenas tardes, explicarnos qué significa esto porque francamente estamos helados. No, helados no, estamos en mi barrio. Y es que en mi barrio, en Vallecas, a Tony Genil lo quiere mucho la gente. ¿No, Tamara? Sí, por supuesto. Yo, bueno, me lo comentó Tony de venir a inaugurar, como os ha dicho, la frutería. Y bueno, si él me lo pide como favor, él es amigo, yo vengo encantada por hacerle ese favor. O sea que a eso venimos. Luego brindaremos, creo, y tal, sí, un claro. Poco de champán. Y en principio la verdad es que solo es eso. Y en mi caso, como yo he compuesto muchas canciones para los chunguitos, que son también de esta zona, de Vallecas, pues me ha apetecido venir al evento. ¿Os ha cobrado por venir a la reinauguración? ¿O? Yo no, para nada, no, ni un duro. ¿Y no te da vergüenza cuando a lo mejor sale en la televisión riendo? Mira, a mí me duele mucho que haya profesionales que no respeten a la gente. A la gente en general. En este caso, digamos que la que es la estrella, entre comillas, es Tamara. Tú estás en un segundo plano. Según se mire. Y a veces es que no me apetece ni hablar, me siento tan mal. Atento a la magnitud del fenómeno que se estaba fraguando, Sergio Aguilar, dueño del sello de hip hop Superego, decidió fichar a Tamara y lanzarla como lo que era, una superstar que encajaba mejor en el Estudio 54 que en esa especie de teatro chino de Manolita Chen en el que estaba inmersa. Para ello, Aguilar echó mano de los profesionales más punteros del momento, como la fotógrafa Leila Méndez, que hizo la imagen de la portada del primer single, en el que se incluía una nueva producción del No Cambié, o de Locking Shocking, una de las marcas de ropa que vistió la cantante durante la promoción junto con Moschino, Dolce & Gabbana y Chanel. Gracias a Aguilar, No Cambié se convirtió en un éxito inapelable. Además de liderar las descargas de melodías para móviles del portal Terra Mobile, superando holgadamente al tema de Misión Imposible, la sintonía de los Simpsons y Music de Madonna, la canción de Tamara permaneció 10 semanas en el número 1 de las listas de AFIBE, la Asociación Fonográfica y Videográfica de España. ¿Cómo no vamos a saberlo si marca nuestra vida diaria? Llegamos a trabajar y todo lo inunda. La situación molestó tanto a la industria que UEA decidió promocionar El alma al aire de Alejandro Sanz como el verdadero número uno, sin reparar que, con ese eslogan, dejaban aún más patente que no lo era.
Visto con perspectiva, a principios de los 2000 la industria de la música ya mostraba signos de agotamiento y despiste. La popularización de las grabadoras de CD permitió clonar los discos en casa y con una calidad de sonido idéntica a la de la fábrica y reveló que las discográficas habían estado vendiendo a precio de caviar un soporte cuyo coste real era el del surimi. A todo ello se sumaba la aparición de Napster para compartir archivos P2P, la ramplona oferta musical protagonizada por artistas envejecidos que se limitaban a repetir tópicos y el desprecio absoluto por fenómenos emergentes y heterodoxos como Tamara. Definitivamente, las multinacionales de discos de la época no se enteraban de nada. Ante semejante panorama, Superego repitió la jugada y en 2001 lanzó Superstar, el primer LP de Tamara, en cuya grabación participaron músicos de la talla de Luis Miguelez, Nacho Canut, Juan Tormento, Carlos Berlanga e incluso Ivonne Razkin y Teresa Iturrioz. Un equipo de lujo que desbordó a la propia protagonista que, como reconocía tiempo después, desconocía quién eran muchos de ellos. Tamara se convirtió así en un ídolo de la modernidad. Su forma de hablar, de moverse y de vocalizar y un aspecto a medio camino entre un bautizo en Santurce y una impersonator de Lake Bowery espantó al público bien pensante que compraba discos de Alejandro Sanz, pero fascinó al resto. Nunca habíamos visto a nadie así en televisión. Figuras como Alaska, Carlos Berlanga, Boris Izaguirre o Agatha Ruiz de la Prada la uparon a los cielos de la modernidad. En el underground madrileño se le dedicó una exposición y La Luna del Mundo o la revista Cero le dieron sus portadas. Había nacido el tamarismo, una corriente de pensamiento que ensalzaba el no tener un talento especial para ser famoso, únicamente carisma. En esa época se pudo ver a Tamara en la portada de Shanghai, bailando en el Nasty, de invitada de Jesús Ordovás en Diario Pop y asistiendo a las fiestas más exclusivas. Sin embargo, ese pasado del que hablaba Alaska volvió a hacer acto de presencia en su vida. Tentada por la fama televisiva, Tamara decidió participar en programas como Hotel Glam y su carrera musical volvió a quedar eclipsada por el espectáculo catódico. Parte imprescindible de que todo aquello superase la condición de puro trash y tomase visos de fenómeno de culto fue la aparición de su madre, Margarita Seisdedos. Ella empezó como un sidecar que la acompañaba en los platós y pasó a ser parte central de sus avatares. Tamara no solo profetizó la fama del siglo XXI por ser famosa únicamente por su personalidad extraña, tierna y cautivadora, sino porque su madre ayudó a romper la cuarta pared. Hoy damos ese mérito a Sálvame, cuyas cámaras entran y salen del estudio como si fuesen animales con síndrome de déficit de atención. Pero si el espectador medio español supo cómo era un plato por detrás, fue gracias a Margarita Seisdedos, una persona tan magnética que las cámaras se giraban y se salían del decorado para grabar sus reacciones cada vez que su hija se enfrentaba a una entrevista. La única que vende humo eres tú y tu madre. Escúchame, Chelo. ¿Vale? Ya está bien. Escúchame. Ya está bien. Tamara fascinaba porque se creía ese sueño de verdad. ¿Pero por qué despertaba tanto interés su madre? Pues un poco por lo mismo, porque su cabreo siempre era auténtico. Margarita, como ha contado infinidad de veces su hija, dejó su vida tranquila en Santurce y se alejó también de su marido para acompañar a su hija y ayudarla a cumplir el sueño de triunfar como cantante en la capital. Actuando como guardiana de los anhelos de su hija, azotaba con un bolso a los enemigos de Tamara. Según cuenta la leyenda, con un ladrillo en el bolso. Les chillaba, les cerraba el portal en las narices y todo ese episodio contemporáneo de Slapstick era real. Si aquella extraña pareja interesaba tanto era porque debajo de los gritos y los bolsazos había un amor materno-filial firme como unos cimientos y porque nada funciona mejor en la televisión como un sentimiento genuino. Pero después de toda esta fiesta llegó la resaca. El primer dolor de cabeza vino por parte de la otra Tamara, cantante melódica que consideró que María del Mar Cuena Seisdedos estaba haciendo uso ilegítimo de su nombre artístico. Yo he sido demandada por la compañía de discos de esta señorita. Alegan que ella tiene el derecho a llamarse artísticamente Tamara simplemente porque lleva más tiempo que yo. Ellos lo único que piden es que el juez me quite el derecho a usar el nombre. Eso es lo que ellos piden. No ha habido ningún tipo de proposición ni ningún intento de acuerdo. No me han ofrecido nada. Pero aunque hubiera sido así,
yo te puedo decir que yo no tengo precios. Confío en Dios y confío en la justicia y que de una vez por todas se haga justicia conmigo. No hablarás de Tamara, ¿no? La auténtica. Cuando la auténtica, perdóname, si empezamos así, yo me marcho. Perdona, yo me marcho. No, me refiero. Y esto se terminó y la entrevistáis pero a ella. Ha sido un... No, te ha salido de dentro. No, te ha salido de dentro y para mí se terminó. Tamara, por favor. Tras un proceso judicial que dio a la razón a la demandante, Tamara tuvo que dejar de utilizar ese nombre. Lo cambió por Ámbar, con tan mala suerte que también estaba registrado por otra artista. Finalmente, el elegido fue Yurena, que continúa utilizando en la actualidad. La ex de Paco Porras soñaba desde bien pequeña con ser una diva de las pistas de bailes, pero lo que no imaginaba es que con su desvirgamiento televisivo le crecerían una familia de enanos que aprovecharían cualquier ocasión para chupar cámara. Toda historia dramática tiene sus antagonistas y el culebrón del tamarismo no podía ser menos. De buenas a primeras aparecieron en escena los enemigos de la nueva diva de la canción. Por un lado, la cantante granadina Loli Álvarez, expareja artística de Leonardo Dantes, que aseguraba que Tamara hacía playback sobre su voz y que por tanto el éxito del No Cambié le correspondía a ella. Esta discordia le llevó a una enemistad con Yurena, y como no, Loli acabaría grabando su versión del tema junto a Tony Genil. También salió a la palestra un antiguo manager de la cantante de La Laca que desclasificó un vídeo de un corto casero muy chusco en el que la musa del momento aparecía desnuda. Para la historia queda aquella escena de Margarita Seis Dedos atizando a Arlequín con un bolso. Observen estas imágenes. Tamara y su madre caminan por la calle cuando un sujeto que dice llamarse Arlequín se presenta ante ellas con un burdo centro de plantas. La reacción de Margarita Seis Dedos no se hace esperar. Es sin duda una provocación más de un individuo de sobra conocido tanto por Tamara como por su madre. La presencia de la cámara de video aficionado tampoco es casual. Lo único que pretende es grabar la reacción airada de las dos mujeres. El bife entre ella y su madre Coraje contra Arlequín, Leonardo Dantes, Loli Álvarez, La Momia, Tony Genil y todo personaje satélite que quisiera apropiarse del No Cambié son historia de la televisión. Para mantener el interés del público, Loli Álvarez y Arlequín tuvieron la brillante idea de provocar un accidente estrellando su coche en la Cibeles. Pero mira cómo y los coches en la Cibeles. Allí ni más ni menos fue a parar la madrugada del miércoles el coche en el que viajaban Loli Álvarez, Montse Páez y Arlequín. El trío La La La, tras salir de una conocida terraza madrileña, se metió en el coche rumbo a sabe Dios dónde. A la altura de la Cibeles, unos chicos piropearon a Loli de coche a coche. Consecuencia, Arlequín se despistó y acabaron dentro de la fuente. A pesar de lo aparatoso del accidente, con bomberos incluidos, el trío no sufrió heridas de gravedad, un collarín para cada uno y a casita recuperarse del susto. Por mi seguridad. Por la de todos, ponle freno. Juntos, sí podemos. El siguiente problema para Tamara llegaría en 2006, cuando, cansada del mundo de la música, decidió dejar de cantar durante una temporada e invertir en el mundo de la hostelería, haciéndose cargo del mítico Morgenstern de Malasaña, que transformó en el Glam Street. El local, que comenzó con muy buen pie gracias al apoyo de los amigos y fans de la cantante, se acabó convirtiendo en el lugar de peregrinación de los más desfasados de la noche, deseosos de encontrarse con Yurena o su madre poniendo copas o vigilando en el almacén bolso en mano. Cerrado el local y retomada la carrera musical, Yurena ha sabido combinar, con esa mezcla de ingenuidad e inteligencia de la que siempre ha hecho gala, su faceta como musa de lo heterodoxo, icono gay y personaje mediático. En 2012 presentaba en el programa Sálvame Deluxe varios de sus sencillos, temas de corte dance donde Yurena cambiaba totalmente de registro. Alcanza un gran éxito con estos temas y se sumerge en una gran campaña de promoción y una gira que no solo le lleva a actuar por España, sino que también actúa en Londres en la fiesta Tacones y Pelucas, donde la reciben con un lleno absoluto. En 2014, Yurena viaja por primera vez a China gracias a la empresa española XPT, afincada en Shanghái, para promocionar sus últimos éxitos y darse a conocer en el continente asiático. Realizando actuaciones en varias ciudades, desde la inauguración de un centro comercial ante más de 8.000 personas, como también en varias salas del país oriental. Además, en el tiempo de su estancia en China, grabó una especie de pseudo documental, entrevista de su paso por dicho país.
En octubre de ese mismo año publica Around the World, su nuevo sencillo, que además da título al nuevo tour que le lleva por segunda vez a China. En abril de 2016, Llurena confirmó en Sálvame Deluxe que formaba parte del elenco de concursantes de Supervivientes. Tras 63 días en la isla, Llurena se convierte en la octava expulsada de la edición, siendo un gran redescubrimiento para la audiencia. Tras la salida de Supervivientes, vuelve a tener una gran repercusión mediática, contando con una apretada agenda de entrevistas en programas de Mediaset y actuando en muchas localidades españolas. Aprovechando el tirón, decide remezclar su hit Around the World y lanzarlo al mercado en el recopilatorio de Supervivientes Remix, que además sonó bastante durante su estancia en el programa. En los últimos años ha compaginado su aparición en programas del corazón y reality shows, como GH Duo. En este último entró junto a Juan Miguel el peluquero, porque se comentaba que en el pasado habían tenido un tonteo. Eres falso, hipócrita, cínico, embustero y un buen actor. Y tú eres de plástico, tierna y repugnante, guapa, eso eres tú. Eres tú. Juan Miguel es mi amigo, le defiendo y pero es un Malena, no os metáis en esto. Sin embargo, la audiencia la expulsó a las primeras de cambio. Participó en producciones cinematográficas independientes como Puta Llamada, de Marc Ferrer, y, lo más importante, no dejó de publicar discos, bien en formato single o de larga duración y siempre financiados por ella misma. Unos trabajos que la artista acudía a presentar con igual naturalidad al plato de Sálvame o a las fiestas del orgullo de cualquier lugar de España. Después de más de 2 décadas de carrera, Llurena encara sus 50 años con la fortaleza que da el haber desmentido a todos ellos que le auguraban una trayectoria corta y con el dramático final de Los Juguetes Rotos. Nunca se cansa de reinventarse y luchar. Eso nunca se lo podrán quitar. Otro cantar es el talento para la música. El programa de Sardá fue castigado por la opinión pública por considerarlo uno de los pioneros de la telebasura. Sin embargo, Crónicas consiguió hacerse con el premio Ondas, 2 condecoraciones de la Academia de la Televisión y hasta 6 TP de oro, además de los vítores del público en cada emisión. Un atrevido trabajo que sentó cátedra y que supuso el origen de Sálvame y de los actuales debates de los reality shows como Gran Hermano o Supervivientes. Supo como nadie tomar el relevo de Pepe Navarro y cruzamos el Mississippi para llevarnos a un planeta nuevo que nos mantuvo pegados al sofá durante 8 años. Hizo historia en la televisión con sus audiencias bestiales y tuvo controversias de alta tensión. Pero, de la misma manera que llegó, un día también se fue. Hay programa sensacional. Se llama Crónicas Marciales.